pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría, te llevo en el alma mía. Bueno, bienvenido a nuestro espacio, aquí en las tardes con Elena. Estamos retransmitiendo todo lo que ocurre en Fitur 2017. Bueno, pues ya esta es la 37ª edición, 37 años nada más y nada menos, dando paso a esta industria del turismo. Fitur, Feria Internacional del Turismo, con muchas novedades este año. Pues hay como más de 160 países y regiones y bueno, una cantidad de rutas turísticas increíble para todos los sectores. Podemos viajar desde el tren, aviones, barco, esos cruceros que vuelve Pullman Tuba. Está también aquí en uno de los pabellones y todo lo mejor de Andalucía en el pabellón número 5. Comenzamos este primer día con muchas novedades donde también las autoridades se dan cita. La Mancomunidad de Municipio, y entre otras. Y nosotros vamos a dar comienzo a todas estas entrevistas, que son todas muy interesantes y se presentan todas las propuestas y que, bueno, realmente nos está encantando todo. Nos queda mucho por delante y seguiremos retransmitiendo. Este año no hemos sido nosotros los primeros en entrar en el pabellón de Andalucía, estamos ya en Fitur, pero lo curioso es que este año el primero que ha entrado ha sido este cochinillo, que ha sido intrépido y aquí está, en el estado de Andalucía. Felipe, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, cuéntame, ¿cómo os habéis sido los primeros en entrar aquí al pabellón? Bueno, hemos llegado prontito porque queremos promocionar nuestro producto en esta feria tan importante y ya hemos empezado a dar unas vueltecitas por aquí para que la gente nos vea y nos conozca, claro. ¿De dónde sois vosotros? De Arévalo, en la provincia de Ávila, un pueblecito. Es nuestra especialidad, ¿no? En Arévalo es muy típico este asado, porque tenemos la granja cerca, porque la materia prima que allí se cuida es la mejor de, yo creo que de España. Y los asadores que tenemos en el pueblo, pues todo el mundo hace el cochinillo. Bueno, pues nada, enhorabuena, y ya visitaremos tu estado. ¿Dónde estáis? Para las personas que quieran visitarlo. En el 9, en el de Ávila, claro, pues, en la provincia de Ávila. Vamos a hacer una visita, gracias. Muchas gracias. Saludamos a don Antonio Sánchez de la Calle, se ha citado un año más en la Feria Internacional del Turismo, en esta industria turística. Y bueno, nos gustaría saber qué se va a presentar desde el Puerto Deportivo de Marbella, cuáles van a ser las novedades de este año. Don Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Elena. Pues como un año más estamos aquí en Fitur para aportar nuestro granito de arena en el segmento náutico deportivo de los puertos. Y este año venimos al stand de Marbella, además venimos con una gran novedad de actividad que tenemos preparada para este año 2017. Entre las actividades que se van a presentar precisamente mañana, en el segundo día de la feria de Fitur, va a ser la gran regata que tenemos programada de Ceuta Marbella en colaboración con la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol. Y además de esa gran regata vamos a tener otro evento importante que va a ser un campeonato de motos de agua de España. Van a tener aquí toda la información en el pabellón de Andalucía, justamente con la Costa del Sol de Málaga. Sí, tanto Costa del Sol de Málaga como este año Marbella tiene su stand propio. Ahí vamos a encontrar toda la información, no solamente del sector náutico, sino de toda la oferta turística que tenemos en la Costa del Sol, que es muy extensa. ¿Cuál sería tu estrategia para este 2017 para atraer el turismo a Marbella y sobre todo al puerto deportivo? Pues una apuesta segura y una apuesta muy importante por el turismo náutico deportivo, que es un turismo que está ahora emergiendo, que llevábamos muchos años que estaba estancado y se ha puesto otra vez en boga, y es lo que vamos a apostar este año, una apuesta segura y sobre todo un plan que tenemos, que hemos arrancado este 2017 en el puerto, un plan de inversiones para modernizar nuestras instalaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena.
La Costa del Sol cierra año récord e histórico en turismo, alcanzando en 2016 los 12 millones de visitantes, que significa un aumento del 10,3% y 26 millones de pernotaciones, unos datos que se traducen en más de 11.000 millones de euros e impacto económico en la provincia de Málaga, así lo destaca el presidente de la Diputación. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta inauguración del stand de la Costa del Sol en Fitur. Yo, la verdad que estoy muy contento, creo que es la primera vez que tenemos tanta afluencia de alcaldes. Bueno, pues como decía, buenos días a todos y gracias a los medios de comunicación por acompañarnos en la puesta de largo de este stand de la Costa del Sol en una nueva edición de Fitur, y quiero agradecer a todos los alcaldes y concejales de toda la provincia de Málaga, porque al final en la Costa del Sol lo hacemos los 103 municipios de la provincia, y que estéis hoy aquí en esta presentación yo lo quiero agradecer especialmente. A nadie escapa que el año 2016 ha sido el mejor año de nuestra historia en el conjunto de la Costa del Sol, y estoy convencido que cada uno de los municipios que representan aquí los alcaldes y concejales podrán confirmar que en su municipio ha sido el mejor año de la historia en afluencia turística, en gasto medio por turista y en ocupación hotelera. Hace ya 6 años que la estrategia de la Costa del Sol optó por centrarse en identificar nuevas oportunidades de negocio y, por tanto, ampliar la oferta del destino. Y efectivamente, a la tradicional oferta de sol, playa y golf, el turismo de interior ha entrado con una fuerza tremenda y lideramos, y quiero dejarlo así dicho y claramente, de que lideramos la oferta de turismo de interior para muchísimos destinos del centro de Europa. El Caminito del Rey, la Gran Senda, ahora el Torcal y los Dolmenes de Antequera, la Senda Litoral, en definitiva, todo lo que es turismo de interior hace que hayamos entrado con fuerza en un turismo muy, muy en alza. El golf sigue siendo una de las principales herramientas para la lucha contra la estacionalidad. Ese es el gran reto que tenemos. En noviembre a marzo le vamos ganando la partida y la batalla a la estacionalidad, pero poco a poco, no al ritmo que quisiéramos. Y evidentemente tener la oferta más larga, más importante de campos de golf de toda Europa, 70 campos de golf en la provincia de Málaga, nos hace que tengamos todavía más aún que potenciar ese producto. El año 2016 fue, como decía, el mejor año turístico de nuestra historia en la Costa del Sol, con 4,7 millones de turistas nacionales, lo que supone un incremento de más de 134.000 turistas españoles en el destino, y lo que se traduce en un crecimiento de casi un 3% con respecto al año 2015. Según las previsiones de que disponemos de turismo nacional, tanto en viajeros como en pernoctaciones, el primer trimestre va a experimentar nuevamente un crecimiento. En esta ocasión vamos a crecer en el primer trimestre del año, insisto, el trimestre más complicado para crecer, en donde la estacionalidad más daño nos hace, un 2,6% con respecto al mismo primer trimestre del año anterior. El perfil del turista español que nos visita, pues de una edad media de 44 años... más de la mitad de los turistas nacionales tienen una edad comprendida entre 40 y 60 años... 7 de cada 10 viajeros españoles que nos visitan usaron las redes sociales, se informaron de la Costa del Sol a través de las redes sociales, con Twitter y Facebook claramente a la cabeza. No olvidéis que el Foro del Turismo, que es donde se marca la estrategia de la Costa del Sol, no lo presido yo, lo preside un empresario, que es José Carlos Escribano, que es el vicepresidente de la empresa de turismo de la Costa del Sol. Por tanto, lo que funciona no solo no hay que cambiarlo, sino potenciarlo, y yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir, y por tanto estamos encantados de estar esta mañana aquí con todos vosotros. Y la verdad os digo, nunca nos habían acompañado tantos alcaldes y tantos concejales a esta presentación, así que yo lo agradezco de corazón a todos, porque también tendréis muchas cosas que contar. Muchas gracias, si tenéis alguna pregunta, estamos a vuestra disposición. Vamos a ver, nosotros terminamos el año 2016 con 11.800.000, creo recordar, cerca de 12 millones de turistas, 11.500 millones de euros de impacto económico directo. Y bueno, el primer dato que es el que les avanzo hoy es la previsión del primer trimestre. Dato muy importante, tengan en cuenta que el primer trimestre, insisto, es el más difícil, y por tanto crecer ya un 2,6
un 2,6 en el mercado nacional. Esto es que ya es la inauguración, ¿no? Y se hace la luz, porque cuando viene la presidenta se hace la luz, ¿es verdad? Ahora se, es así, ¿no? Es así. Y eso es lo que va a pasar en unos minutos. Por tanto, yo voy a ser muy breve y deciros que el año 2017 preveemos que sea incluso mejor que el año 2016. La previsión que tenemos para el primer trimestre así lo confirma y, por tanto, no nos podemos dormir a los laureles y todos los que estamos aquí, muchos más, los empresarios también, tenemos la obligación de dar lo mejor de nosotros mismos para que ese año 2017 pulverice el magnífico récord del año 2016. Estamos aquí con la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol en este acto tan importante como es la inauguración del stand de Andalucía en Fitur. ¿Qué ofrece la Costa del Sol? Bueno, yo, buenos días. Estamos aquí, bueno, y está también uno de los principales empresarios de Torremolinos y de la Costa del Sol aquí acompañándonos. Y estábamos precisamente hablando de turismo y de la importancia que tienen en la Costa del Sol y que tienen todos los municipios, que este desarrollo que ha hecho, que ha sido tan espectacular para Málaga y para la Costa del Sol, se haya hecho siempre de manos de los empresarios y de manos del sector privado, que son los que entienden y los que ponen la cara delante de nuestros turistas y de nuestros visitantes. Esperamos que sea una feria de turismo fructífera. Venimos con muchos proyectos, mucha ilusión, y esperamos que estas cifras récord de visitantes que dan riqueza y trabajo a nuestros municipios no solo se mantengan, sino que se multipliquen en el año que viene. Pues muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias. Te reclaman para la foto. Bueno, pues muy buenos días de nuevo, y es el cuarto proyecto que presenta Estepona este año en Fitur. Yo les voy a decir una cosa: ahora mismo habrá 80 o 100.000 personas en este momento en toda la feria. Yo os digo que ninguno va a disfrutar tanto como los que estáis aquí viendo el proyecto que se va a presentar. Y ninguno va a disfrutar, si os quedáis después unos minutitos, tanto como se va a disfrutar y nos va a contar nuestro amigo Popi. Estamos hablando del cuarto certamen mundial de jamón, y no exagero, es la cuarta edición. Las otras tres fueron un éxito total, de manera que, si ya el año pasado hubo varios cientos de miles de visitantes, este año acercarnos al 500.000 no es ninguna exageración. Me acompaña en esta ocasión Popi, José María Téllez, que es la persona que concibió en su día este certamen, este ponero también de origen y arraigado en nuestra ciudad. Me acompaña Javier Salas, como empresa que patrocina y ayuda a organizar el evento, y Nuria Fergó, nuestra queridísima malagueña Nuria Fergó, artista internacionalmente conocida, como todos sabéis, y que además, pues yo acabo de enterarme, que va a ser una de las estrellas que nos acompañará este verano, porque el Certamen Mundial de Jamón no es solamente un lugar,
para disfrutar del arte de cortar el jamón o de la suerte de poder probar ese producto y todos los demás productos ibéricos, sino que también es una combinación, ya que se hace en la parte central del verano, se hace en el mes de agosto, en la oportunidad de compartir ese momento gastronómico, es el momento ideal, digo, de compartirlo con otra serie de actividades y también con conciertos importantes como el que nos dará, como el que nos dará Nuria. Así que muchísimas gracias, Nuria, porque desde ya sé que contamos contigo. Y como siempre que se presenta un proyecto, el autor del mismo es el que tiene que tener todo el protagonismo y el más idóneo para explicarlo con todo detalle. Así que José María, Popi, por favor, tienes la palabra un momentito, después se la pasaremos a Javier y a Nuria. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo hablo, sabéis que hablo muy poquito. Voy a intentar que este año sea, es el cuarto y creo que va a ser el mejor de los cuatro, ¿no? Y bueno, lo veréis luego en prensa, periódicos. Ya estoy nervioso, pero bueno, no pasa nada. Será un gran éxito, seguro. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por asistir a esta presentación. Que José María, Tellez, Popi, bueno, la deja un poco en mis manos porque es un genio, pero es hombre de pocas palabras. Por lo menos eso dice él, no me lo creo, pero bueno. Hablamos con José María García Urbano, alcalde de Estepona, y que acaba de hacer su ponencia y presentación en esta Feria Internacional del Turismo, y han sido muchas cosas muy interesantes, y bueno, me gustaría que la resumiera porque hay que fomentar el turismo y lo ha hecho muy bien, ¿no? Esta manera de fomentarlo ampliando, ¿no? Como gastronomía, ciudad que no falte de nada. Bueno, mejor que usted que me explique, me haga un resumen de lo presentado. Sí, Estepona ha dado un gran salto de calidad en su oferta turística en todos los sentidos, y prueba de ello son los cuatro proyectos que hemos presentado aquí. Hay un incremento espectacular de la oferta hotelera, son 8 los hoteles que se están construyendo o van a construir en el centro de la ciudad, aprovechando ese trabajo enorme de los últimos 3 o 4 años de embellecimiento que hemos hecho del casco histórico de nuestra ciudad. Bueno, pues hoy hemos presentado uno de los 8 hoteles boutique que se van a construir de manera inmediata en la ciudad. Hemos presentado también, como colofón del proyecto de Jardín de la Costa del Sol, un libro que va a ser el libro de protocolo del ayuntamiento, que es una obra de arte en la que un artista regado de nuestra ciudad, como Juanjo San Pedro, ha impregnado en 100 acuarelas 100 de los rincones más bonitos el recientemente transformado de Estepona. Hemos presentado igualmente un festival muy interesante, cuya primera edición fue el año pasado, una mezcla de diversas actividades artísticas, de música, de talleres, de circo, el que llamado Circus Pona, la propia palabra lo dice, circo en Estepona, que el año pasado por su originalidad y calidad nos llamó bastante la atención y hemos apostado fuertemente por él, por eso queremos darle la mayor de las difusiones posible. Y por último, el cuarto certamen mundial de jamón, Popi, también otro artista, en este caso del corte de jamón local, nos presenta un festival, un certamen de productos ibéricos que será en el mes de agosto y que ya si el año pasado reunió a varios cientos de miles de personas, este año se ha marcado como objetivo llegar a las 500.000 visitas. Así que todo esto pues nos hace esperar un gran verano turístico y un gran año para la ciudad. Muchísimas gracias. Bueno, Nuria Vergó, que nos encanta saludarla, siempre tan simpática y cercana a todo el mundo, haciéndose fotos. Bueno, Nuria, ¿qué tal? Muy bien. Y lo que me sale, claro, lo que me nace, porque la verdad que estoy muy agradecida, estoy contenta de poder cantar tan cerquita de casa y sobre todo en ese evento tan importante, ¿no? Que lleva tantísima gente y es, o sea, que tengo ganas de ir con mis músicos y poder disfrutar y hacer lo que más me gusta, ¿no? Y que la gente disfrute conmigo también un ratito. ¿Proyectos profesionales para este año? Muchas cosillas hay en mente, muchas cosas. Hay que moverse mucho y a ver si saco disco, mirar qué hago, qué no hago y sobre todo los conciertos que ya están cerrados a hacerlos y bueno, por seguir promocionando el nuevo single que saqué, que es Bailando Bajo la Lluvia. ¿Y cómo ves Fitur 2017? ¿Que cómo lo veo? Sí, como lo ves más. Más gente. Acabo de llegar, no te puedo contar porque ha sido llegar y venir aquí al stand, no, es que no te puedo decir otra cosa porque no lo he visto, ahora me daré una vueltecita. Muchas gracias. A ti, gracias.
Bueno, pues aquí seguimos en el stand de Andalucía, pero tenemos Marbella y San Pedro, y vamos a entrevistar al empresario más poderoso y además que ha hecho aquí una gran inversión para promocionar lo que es la ciudad que tanto queremos todo, y vamos a entrevistarlo porque tiene su propio stand. Además va a ofrecer los productos de gastronomía como está mandado en una ciudad para atraer el turismo, también muy importante el sector gastronómico, y es el número uno en la Costa del Sol, uno de los principales patrocinadores que vamos a entrevistar es el señor Romero, Pepe Romero y toda su familia. Buenos días. Muy buenos días. Aclarar que el stand es de Marbella, ¿eh? Marbella-San Pedro. No, sí, Marbella-San Pedro, vaya, pero que no lo es suyo, lo han hecho ellos. Y entonces lo que sí nos han facilitado, un espacio bastante grande, nos han puesto una cocina, una barra, o sea que hay un espacio este año bastante más grande, porque el año pasado no teníamos ninguno. Y hay que agradecerlo al pueblo de San Pedro de Marbella que nos haya hecho este año. Qué maravilla, porque además este sector va ahí enfocado sobre todo a la gastronomía que tenemos ahí en la costa, ¿no? Esta sí. Cocina mediterránea y lo que tú sueles ofrecer también, Nuevo Reino, en Caracalúa, que eso ya es, ¿sabes? Algo que el que no lo sepa tiene que ir a visitarlo, porque yo creo que ya lo conoce todo el mundo, extranjero. Bueno, Nuevo Reino y Caracalúa son muy conocidos porque trabajamos en los dos, por ejemplo, Caracalúa con un 50% extranjero y Nuevo Reino con un 80 o 90%, o sea que la verdad es que es muy conocido en los dos. Y este año pues estamos aquí que traemos 190 kilos de lubina para la azar. Tenemos 14 jamones, como lo pueden ver ahí, de pata negra para gastarlo aquí. 15 quesos flor de oro para gastarlo aquí. Y vamos a dar 500 raciones de paellas diarias también. Cada día 500. Tenemos una gran plantilla, tengo dos veneciadores, dos cortadores de jamón para que no se quede ningún jamón. Y dos cocineros, 8 camareros, o sea que este año estamos muy completos. Bueno, pero hay que incluirlo en la ruta para visitar en Marbella y en San Pedro el restaurante Nuevo Reino. Pepe, ¿cómo estás viendo Fitur? Bueno, ya me has dicho que mejor lo que refiere a tu stand, pero no has tenido tiempo, me imagino, de visitar otros países. No hemos visitado ningún país, no hemos podido, pero lo que es Marbella y San Pedro está muy bien, porque en el stand este solamente está la gastronomía y lo que es la entrevista a gente famosa y todo esto, o sea que eso va en esta. Y en el otro sitio, a donde van todos los hoteles, van la transmisora de radio, van todos en el otro. El rey Don Felipe le vas a ofrecer esa lubinita, ese jamoncito. Sí, si pasa Don Felipe, tenemos aquí una veneciadora guapísima y un veneciador que es una maravilla, que le van a ofrecer tanto a la reina como a él, le van a ofrecer su copita de vino de Málaga. Bueno, pues estupendo, estaremos aquí para verlo, lo intentaremos. Lo intentaremos que la tome, oye, lo intentaremos. Gracias, Pepe, enhorabuena por tu estado maravilloso. Gracias a ustedes. Margarita del Cis, presidenta de la Mancomunidad de Municipio de la Costa del Sol, acompañada por Javier Guillén, director de la Vuelta Ciclista España, ha presentado en Fitur una página web dedicada exclusivamente al mundo del ciclismo. Margarita del Cis explicó que la Mancomunidad viene trabajando desde hace unos años en el impulso de un nuevo segmento turístico que añadir a la ya muy diversa oferta turística que tiene la Costa del Sol. Para Margarita del Cid, la Costa del Sol es un destino amable. Para que este segmento así, lo hemos detectado en todas las reuniones mantenidas hasta el momento. Y es un destino amable porque todas las administraciones han trabajado de la mano para que el ciclista se sienta como en casa, logrando que muchos establecimientos dispongan de servicio específico para ellos. Agradecer la presencia de tantos alcaldes y concejales de la Costa del Sol es para mí un honor que en este proyecto común que tenemos juntos y en el que trabajamos día a día tenga tanta representación de tantos concejales y tantos alcaldes. Agradecer a nuestro invitado, que no es de la Costa del Sol, pero como si lo fuera, que es el director de la Vuelta Ciclista a España y que ha enseñado además nuestra Costa del Sol de forma tan bonita para tantos televidentes nacionales e internacionales en las ediciones que se han hecho en la Costa del Sol. Me gustaría brevemente, pero sí explicarles un poco cuál es nuestro proyecto, que es Bicycle Sleep, y que tiene que ver con un proyecto que busca, como yo creo que todos los que trabajamos por y para la Costa del Sol, por y para el turismo,
un proyecto que nos ayude en esos meses de menos ocupación, como son los meses de invierno. Empezamos hace un año a trabajar en este proyecto, que nos llevaba a ofrecer todo tipo de facilidades a las personas que, buscando un destino de turismo activo, un turismo como el que se hace con el cicloturismo, con el triatlón, y que ofrece que Málaga, que está hoy a 10 grados, 12 grados, que luce el sol, una comarca que es clave en la Costa del Sol, pero también que tiene unos parajes que muchas veces, por ser desconocidos, no son menos importantes que el sol y la playa. Eso es lo que hemos hecho, eso es lo que hemos trabajado con el sector, con todo el mundo, hoteleros, hosteleros, pero también tanto las estaciones de las gasolineras, porque tenemos que ofrecer todo tipo de servicios a las personas que nos visitan, para reparar las bicis, para guardarlos, esos restaurantes que también acogen a este tipo de turistas activos. Y eso se plasma porque, como decía esta mañana el presidente de la Diputación, 7 de cada 10 personas ya consultan las redes sociales y consultan internet para elegir su destino en esta página web que hoy presentamos y que hoy comienza a estar activa, donde más de 170 rutas que enseñan la Costa del Sol y que enseñan todos los parajes que hay en ella, pero también todos los servicios que la Costa del Sol ofrece, lo pueden encontrar. Evidentemente, teníamos que hacerlo de la mano de la Universidad de Málaga, en este caso de la Facultad de Turismo. Quiero agradecer el trabajo que tanto Ángel Nozal como Diego han hecho. Ha sido intenso para llegar y presentarles este proyecto para la Costa del Sol. Y les invito a que lo vean, porque seguro que también hay rutas desconocidas para todos ustedes y seguro que también se acomodan a ese turismo activo, porque hay para todos los niveles y para todos los gustos, y seguro que pueden disfrutarlo. Yo, si alguno de los alcaldes, si Javier nos quiere dirigir unas palabras, les invito, porque esto es una cosa de todos nosotros, pero que lo hacemos porque nos dimos cuenta, una de las cosas que nos dimos cuenta era cómo la Vuelta Ciclista enseñó de forma tan bonita nuestra Costa del Sol, y esto nos ha llevado a que llevemos este proyecto. Así que muchas gracias y estamos a su disposición. Recibe en su stand, el stand de Marbella San Pedro, a los bandoleros, que todos los años viene y que, bueno, pues también hay que refrescarse un poco. Así que con los mejores productos del Mediterráneo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Buena? Así es. Hola, muy buena, Adelina. ¿Qué os ha parecido este pedazo de stand? Ojo, el stand es un divino, divino. Y aquí este hombre tiene una cosa que es lo más maravilloso del mundo. Esto es pa que lo deleite el personal y... Imagínate, Pepe, si lo hubieran cogido los bandoleros esto en otra época. Ojo, no veas. Oye, no, pero esto de los bandoleros todavía mantienen la tradición de lo que era Ronda antes. Y Ronda es muy bonita y vienen muy bien arreglados ellos para... Sí, parece... Pues cállate, y el pedazo de cursillo que trae, no vea. Pues, si trae una faca ahí que no vea. ¿Cómo dirían los bandoleros? A ver, ¿cómo dirían? A ver, trae para acá el jamón. No vea qué pedazo de faca trae. Trae para acá el jamón. Trae para acá el jamón. Lo que quiera. Con esto se hace. Ya lo que quiera. Sí, con el pedazo de navaja que traemos, pues fíjate tú. Es amor, ¿verdad? Gracias, gracias.
con Daniel Catalán, representando al Gaucho de Banú, una empresa ya consolidada en la Costa del Sol y ampliando también horizontes. Queremos entrevistarlo para ver lo que presenta hoy como director también de Relaciones Públicas. ¿Qué presentas el nombre de Gaucho de Banú aquí en Fitur 2017? Hola, buenos días, Elena, ¿cómo estamos? Bueno, pues nada, aquí en Fitur lo que estamos es presentando y apoyando a Marbella, como siempre hacemos, y la verdad es que estamos contentos porque hemos tenido bastantes reuniones ya que teníamos planeadas y algunas que estamos sacando directamente con algunos tour operadores que vienen a visitarnos al stand. Así que la verdad es que estamos contentos a la hora de la visita que estamos haciendo aquí en Fitur. Y bueno, poquito a poco ir avanzando y siguiendo conociendo gente de tour operadores, agencias de viaje que nos apoyan a la hora de llevarnos grupos para Marbella. ¿Traéis alguna estrategia para fomentar el turismo de nivel gastronómico, que vayan al Puerto Banú, que vayan a disfrutar de vuestra gastronomía en el Gaucho? Siempre nos preguntan lo mismo, que si tenemos alguna estrategia. La estrategia es poder trabajar cada día como lo estamos haciendo y bueno, los menús que estamos ofreciendo, como siempre hacemos, a los grupos y a todas las empresas que nos visitan en Puerto Banús. La estrategia es seguir trabajando, como te decía, seguir trabajando día a día duro y levantándonos todos los días pensando en que podemos hacerlo mejor. Me imagino que toda Marbella y toda España hace lo mismo cada día, intentando levantarse para poder trabajar con los nuestros y la realidad es que la verdad es que estamos muy contentos por estar aquí en Fitur con vosotros y con todas las televisiones que están grabando. Muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias, muchas gracias. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. Congelados Alfonso, calidad y servicio a su disposición. Toda una vida dedicada al marisco y pescado congelado en Estepona, con tiendas en el puerto y en el centro. Ahora en San Pedro de Alcántara, calle Pepe Osorio, número 6, frente al INEM. Teléfono 952-793760 o el 699-616-835. Ven, visítanos y comprobarás nuestra gran gama de precocinados, verduras y conservas nacionales. En
En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. ¿Escucha este sonido en su hogar en otoño? Cambie ya sus viejas ventanas antes de que se agote el programa especial otoño Eurovent. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952 78 35 27. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-92-7042. Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. Calua, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. La medicina hiperbárica es una especialidad médica que fundamenta sus efectos en el tratamiento con oxígeno a alta presión. Entonces, para hacer uso de esta terapia es preciso someter al paciente a un ambiente presurizado, que es la cámara hiperbárica, que es la única posibilidad de que pueda administrarse este oxígeno a alta presión. Cuando lo sometemos a una alta presión, un oxígeno a 100% a alta presión, el oxígeno pasa a ser un medicamento. El mejor parque infantil Camelot Park. Diversión para toda la familia. Castillos hinchables, túneles, toboganes, piscina de bolas, karaoke, cuentacuentos, cafetería. Reserva ya en Camelot Park. Para un cumpleaños inolvidable para tus hijos. O ven a pasar unas horas de diversión cualquier día de la semana. Abierto todos los días, de 10 a 10. Centro Comercial La Cañada, carretera de Ojén, sin número, Marbella. Teléfono 952-76-4766 o el 6693-78764.
Bueno, pues aquí vais a encontrar fotos, vídeos, entrevistas, a un sinfín de cosas interesantes, como por ejemplo hemos visto el stand de gastronomía, el stand de Marbella, que es una maravilla y que está genial. Pepe Romero estaba preparando también durante todos estos días cocina mediterránea, nuestros arroces, la lubina, la sal, queso, jamón, es buenísimo, de lo mejor, es increíble. Hemos estado ahí con él, hemos entrevistado y bueno, pues todo el mundo disfrutando, colas para probar esta gastronomía de la Costa del Sol, así que espero que también sea un reclamo para que mucha gente vaya ahí a Nuevo Reino, a Calacalúa, que son los restaurantes que regenta el señor Romero, y ahí también vais a probar todos estos productos. Bueno, pues ya veis todas las novedades que presentamos aquí en Fitur. Marbella, San Pedro de Alcántara, en auge total, con no solamente un stand, sino con dos stands, para hacer entrevistas, para recibir a todo el que quiere información. Bueno, está súper bien planificado, incluso hemos conocido un señor cordobés que ha regalado unas botellas de aceite de su tierra, fabuloso. Y nos hemos encontrado con muchas personas conocidas y amigos. También está, una vez más, pues todo el sector, sobre todo importantísimo, de todos los hoteles y también la salud. La salud que juega también aquí un papel muy interesante de hace tres años, y que también apuesta por esta feria internacional, Sani, Vita Sani Internacional, que también lo hemos visitado y hemos podido entrevistar. Nos queda mucho por hacer, muchas cosas que mostraros, así que vamos dentro, que no estamos helando de frío, porque eso sí, hace un fresquito que no podéis imaginar. Hemos visto la Sierra de Madrid nevada y bueno, pues el frío, así nos vamos a mantener seguros más jóvenes y mucho mejor. Bueno, pues vamos, qué gélido es Madrid, muy gélido, sí señores. Bueno, pues vamos dentro, que va a ser más fresquito y nosotros ahí vamos a seguir con las entrevistas. Bueno, pues el segundo día de Fitur y hemos empezado fuerte aquí desde Colombia con el mejor café para tener un día a tope, que es, tenemos las pilas cargadas y vamos a ver qué características son las que tiene el café de Colombia que lo diferencia del resto de los cafés. Buenos días. Hola, buenos días. Soy Enrique de Supracafé y nada, estamos aquí degustando el mejor café de Colombia, que como todos sabemos es uno de los mejores cafés del mundo, por no decir el mejor del mundo. Es un café muy suavecito, características florales y afrutadas y estamos aquí para repartir cafés para todo el público. O sea que aquí tenemos, mira, tenemos un cafecito por aquí para degustar. Ah, mira que la hacéis también con el dibujo. Eso es. Eso es la figura del barista un poco que representa y tenemos que servir los cafés con su correcta preparación. Bueno, ayer, ¿cuántos cafés disteis ayer? Pues damos por lo menos 4.000 cafés diarios, o sea, esto es una locura. Nos los quitan de las manos los cafés de Colombia. Bueno, pues enhorabuena por Colombia y por vuestros cafés tan divinos. Gracias, pasaremos por aquí a lo largo del día. Muchas gracias. A ti. Bueno, nos habla Eva María de Colombia. Aquí estamos en un stand que estamos encantados. Ella lleva su traje típico y nos va a hablar de él. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se llama este traje que lleváis en Colombia? Bueno, este es el vestido típico de las palenqueras que venden fruta en el centro histórico, en Cartagena y en las playas de Boca Grande. Puede ser fruta o dulces. ¿Y la lleváis así, a la cabeza? Sí, más que todo cuando son eventos, pero cuando estamos en el centro histórico nos sentamos, lo tenemos en un banquito y cuando llega el turista le coqueteamos y lo hacemos que llegue y compre. Claro, pero tiene que ser difícil llevar esto. No, mucho equilibrio, yo bailo con ella en la cabeza. ¿Quiere verlo? Sí, estamos deseando. O sea, bueno, y esto tiene un mérito porque sin música además, mira cómo lleva el ritmo, aunque no tenemos la música de fondo, pero lo hace... ¡Uy! Perdón. Bueno, cuéntame un poco aquí que tenemos estas cabezas, ¿qué representan? Estas cabezas representan la Labriera, allá en Cartagena, un nuevo destino que han abierto, un nuevo destino turístico, que queda en la isla de Barú. Pueden ir a visitarlo. María, yo quiero ir a Colombia a visitaros, seguro. En este año me lo propondré. ¿Qué más cosas puedes para atraer el turismo a Colombia? ¿Qué otras propuestas o rutas? Bueno, por lo menos está esta, la de la Labriera, está por lo menos en la boquilla, los canales por donde pasan los embarquitos, una ruta para ir a visitarla allá en Cartagena. Bueno, pues la verdad que estamos encantados. Bueno, tienes un apellido muy curioso, cuéntanos tu apellido.
Eva María. Bueno, bueno, mi apellido depende de País Vasco, de acá de España. Mi abuelo era español, mi apellido es Echenique. Y por lo menos yo trabajo con un hotel y en el hotel cuando van españoles digo, no, yo soy Eva María Echenique. Dice, oh, ese apellido es vasco. Digo, sí, es verdad, fueron tres hermanos, que fueron en la época de la colonia, dos hombres y una mujer, y hicieron familia allá. Y de allá salió este apellido y salió Eva con todo este sabor. Esa gracia, gracias Eva María, okay. Encantada. Con gusto. Hablamos con don Orlando Martínez de Colombia, muy simpático, muy emprendedor, tiene su propia empresa y además nos ha obsequiado con algo muy, 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 muy curioso, que es la que hemos entrevistado antes, Eva María, en diferente forma. Bueno, Orlando, encantada de conocerte. Mucho gusto, yo represento a la empresa Incentivamos Colombia, de la ciudad de Cartagena. Representamos país, vendemos paquetes turísticos a toda Colombia. Y sí, hice algo muy particular, se me ocurrió este año representar a Eva en diferentes formas. La traje en lapiceros, en llaveritos, en imanes para la nevera. Y qué mejor que una palenquera que hace ensalada de frutas en la ciudad de Cartagena, reconocida mundialmente como Patrimonio Histórico de la Humanidad. Y Eva María, la palenquera, que es un personaje que siempre nos acompaña, esta vez la quise traer acá en esta figura. ¿Qué dirías para fomentar el turismo ahí en Colombia, para que fuera mucha gente? ¿Tenéis alguna estrategia para atraer el turismo? Bueno, nuestro país siempre es un país seguro, un país en paz. Este año formalmente estamos en paz. Hay territorios que antes no se podían visitar para el turismo y ahorita están muy activados. Los invito a describir Colombia. Hay actividades de naturaleza y aventura, sol y playa, nuestra música, nuestra cultura, ferias y fiestas. Visitemos Colombia. Muchas gracias. Ha sido un placer conocerte. ¿Tienes una página web para que la gente que quiera visitarlo? www.incentivamoscolombia.com. Pues muchísimas gracias, Orlando. Eres muy simpático y ojalá que tu empresa tenga muchísimo éxito. Gracias a ti. Bueno, estamos en el stand de Brasil y aquí, bueno, porque una brasileña con su traje típico que es preciosa además. Buenos días, ¿cómo te llamas? Buenos días, Marli Trindade. Bueno, el traje es una divinidad. ¿Cómo se llama este atuendo? Esse traje é um traje típico de Bahia, que a gente usa para recepcionar os turistas quando chegam na Bahia. Ajá, o sea, traje, diríamos, de la bienvenida a Brasil, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu país? ¿Cómo es Brasil? ¿Qué cosas típicas tenéis? O Brasil é maravilhoso, você tem tudo, né, no Brasil. Você, todo tipo de diversão, o Brasil tem, assim, para lhe oferecer. Brasil é, eu costumo dizer assim, como Bahia. Bahia tem todos os gostos, né? Abraça todos os gostos. De culinária, artesanato. Tem todo. Baile também, a samba, não? Samba, axé, carnaval, praia. Quando são os carnavales? Carnavais maravilhosos. Quando é o carnaval? Quando é, fevereiro. Fevereiro a Brasil, a los carnavales. Todos gracias. Brasil. Gracias. Convido todos para conhecer o nosso carnaval maravilhoso. Gracias. De Brasil. Hablamos ahora con don Manuel Cardeña y que nos agrada mucho porque desde primera hora siempre trabajando junto con la Mancomunidad Margarita del Sí, todo un gran equipo para poner en marcha toda esta apuesta por el turismo y lo está haciendo genial, así que enhorabuena, buenos días. Buenos días, pues la verdad es que bueno, en un Fitur muy ajetreado, con mucha actividad y que bueno, los pabellones donde se desarrolla la actividad importante, que son los pabellones de las compañías, pues el proyecto que hemos traído de cicloturismo, la verdad es que ha calado muy bien. Hemos cerrado ya diferentes acuerdos que los daremos a conocer en los próximos meses y yo creo que bueno, que ha sido un proyecto creado por todos, donde todos los municipios están participando. Esa página web de cicloturismo pues ya está dando sus primeros frutos y la verdad que estamos muy muy contentos. ¿Cómo ve Fitur este año?
Bueno, yo creo que el año pasado fue el año récord de turismo en España y eso ha animado mucho al sector, evidentemente. Y yo veo ya un Fitur muy parecido a lo de los años anteriores, hace ya algunos años, pero mucho más profesional. Yo creo que hemos aprendido la lección de hacerlo muy profesional, de dedicarnos el personal que viene aquí a, pues, con objetivos y a trabajar el sector con unos objetivos muy marcados, y la verdad es que veo al sector con una capacidad, con una formación que anteriormente no lo veía y con un objetivo muy claro, y yo creo que eso, pues, está dando buenos resultados. También tenemos una pizca de suerte, pero en esos magníficos resultados, que siempre es bueno, pero principalmente en la capacidad y la formación del sector. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hablamos ahora con el alcalde de Ojeda, el señor Gómez. Aquí desde ayer hemos estado viéndolo en acción, presentando cosas. Y bueno, realmente es que Ojeda es algo muy bonito, es un paraíso. Y ahora con esta fusión también con Marbella, pues mucho más interesante. Buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, ¿cómo está yendo esta exposición en Fitur 2017? ¿Qué estáis presentando? ¿En qué estáis entrando más para promocionar el turismo también en Ojeda? Bueno, pues la verdad que estamos viendo, como veis, pues bastante asistencia de profesionales, bastante asistencia de representantes públicos, y como ayer ya iniciamos en el día en la feria de turismo, lo que vendimos es la unión de la costa con la sierra, de sumar Marbella y Ojén para que podamos pues vender una oferta turística completa, de no solo de sol y playa, de gastronomía de Marbella, de todo lo que ya Marbella está consolidada y puede vender, sino además que podamos vender todo lo que Ojén también puede vender dentro de la oferta turística, que son nuestra gastronomía, nuestra oferta cultural y nuestro entorno natural ecológico que nos rodea. Sabes que somos reserva de la biosfera, somos parque natural, y si todo va bien, pues próximamente seremos futuro parque nacional a finales de este año, si todos los trámites van bien, y eso significa que una gran oportunidad para toda la Costa del Sol, para Marbella, para poder seguir rompiendo esa estacionalidad, porque nuestra sierra puede ser visitada durante todos los días del año. Así que intentamos, pues eso, ser el complemento perfecto de la costa, del sol y playa, ser el complemento perfecto, la sierra, para romper esa estacionalidad y que podamos seguir, pues, fomentando y creciendo turísticamente. ¿Cómo ve Fitur 2017? Bien, ya le digo que estoy viendo asistencia de tanto de representantes públicos como de profesionales. Hemos entablado contactos incluso con inversores que después del inicio de la inversión de Palo Alto, que se anunció hace, pues, unas semanas, hemos visto cómo se acercan nuevos inversores, pues pensando en Ojén para seguir invirtiendo, para seguir, pues, fomentando y dinamizando económica y sobre todo dinamizando el empleo en el municipio. Y para nosotros, pues, ya digo, es una apuesta que seguimos haciendo desde todos los años, pero creo que tenemos que seguir haciendo y fomentando estar aquí en que Ojén esté en el plano cuando se hable de oferta turística y seguir, pues, dando lo mejor de cada uno de nosotros para que Ojén siga creciendo tanto turísticamente como en economía y en empleo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hablamos con doña Margarita del Silla. Este es el segundo día. Ayer fueron unas ponencias muy bonitas que nos encantaron. Además, ver todos los alcaldes reunidos. Fue, la verdad, una foto única. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está viendo Fitur? Ya hoy el segundo día. Habéis trabajado muchísimo ayer, que hemos seguido. Y realmente muchos contactos, hablar con mucha gente. ¿Cómo ha ido ese primer día? Bueno, pues el primer día, como tú bien has dicho, fue un día intenso. Y bueno, seguimos hoy porque son tantos los proyectos que hay que presentar, que yo creo que enriquecen y engrandecen la Costa del Sol, que una jornada es poco para presentar todo lo que hay. Bueno, yo creo que con mucha... yo por lo menos, pues, estoy contenta de que los municipios intenten aquí mostrar la mejor de sus caras. Yo creo que muchos de ellos lo consiguen. Empezamos el martes por la noche, si no recuerdo mal, con una fiesta que hizo en el Teatro Real la ciudad de Marbella, que yo creo que, bueno, pues que estuvo llena de amigos y de personas que no solo hablan bien de Marbella, sino que hacen la mejor promoción turística que se puede hacer, que es la del boca a oído, y por eso Marbella sigue siendo ese destino líder y yo creo que además incontestable. Nuestra mejor cara de cara a la promoción turística.
pero ha habido muchas más cosas que hemos escuchado de la Costa del Sol. Evidentemente, las cifras que estas mañanas han contado el consejero y el presidente de la Diputación, yo creo que nos hacen que conservemos el optimismo, que aunque parezca imposible, vamos a seguir creciendo, que tenemos que consolidar nuestro destino, que yo creo además que es importantísimo, y lo tenemos, el otro día lo hablábamos en Mancomunidad, y que tenemos un destino seguro, un destino fuerte y un destino que es referencia en todo el Mediterráneo. Encantado con toda exposición y podremos ver a todos reunidos. Muchas gracias, Margarita, y éxito con vuestros proyectos. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Estamos en el pabellón número 8 y en el stand de Vita Sanit Internacional, que lo llevamos siguiendo muchos años porque hacen cosas de verdad únicas y es de una de las propuestas más interesantes para cuidarnos. La salud es uno de los temas de verdad que más tenemos que tener en cuenta, y aquí ellos tienen pues sus ponencias de, bueno, pues cómo ha ido todo. Hay muchas personas interesadas que hemos visto que no han parado ni un solo momento. Hablamos con la gerente, que es siempre doña Mercedes, que siempre nos habla y nos hace balance de tanto turísticamente hablando como de las prestaciones que ellos dan. Buenas tardes. Buenas tardes, encantada. Bueno, pues un año más, ya sois 3 años los que estáis aquí. Sí, nosotros, Vita San Internacional, pertenece al grupo hospitalario Vita, que tiene 12 hospitales y 13 centros, y tenemos un stand a nivel de grupo, y aquí estamos por 3er año consecutivo. Bueno, creciendo cada vez más, porque ya llegáis hasta, tenéis ya muchas empresas, muchas personas que os visitan, que están con vosotros. Me gustaría hacer un balance, ¿no? Por ejemplo, este año, ¿cómo ha ido? ¿Desde dónde atendéis? ¿De cuántos puntos tenéis desde encima? Pues este año ha sido muy bueno a nivel de pacientes extranjeros. Hemos incrementado nuestra facturación en VitaSan Internacional, pasando del 40% de nuestra facturación que era extranjero a un 44%. Es decir, 4 puntos porcentuales lo hemos incrementado, que eso significa un 20% más. ¿No? Muy bien, muy bien. Ha sido un año fantástico para el paciente extranjero y el turismo internacional. ¿Quieres mencionar las ciudades donde estáis? ¿Dónde está el Grupo Vita? Pues sí, aquí en Madrid, en Alicante, en Victoria, en Vigo, en Lleida, en Málaga capital, en Granada y Almería. ¿Cuáles son vuestras propuestas para 2017? Pues seguir trabajando y creciendo en esta línea y ofreciendo unidades especializadas al paciente internacional, ¿no? Por nuestro hospital, por ejemplo, en Vita Sanit, pasan más de 115 nacionalidades al año. Y lo que hacemos es ofrecer una atención muy personalizada, ofreciendo equipo de profesionales que la atienden en su idioma. Atendemos a pacientes chinos, a pacientes rusos, pacientes nórdicos. Sitios, bueno, la verdad es que nosotros hemos estado en vuestras instalaciones muy cerquita de Marbella, estáis cerca de Málaga, de Marbella, estáis muy cerca de la costa, de todos los puntos, y hemos visto cómo atendéis, con qué cariño acompañáis al paciente. Siempre lo digo, es algo que siempre menciono, porque sí, de verdad que me gustaría que las personas que están así un poquito descolocadas, de que vienen aquí, hay muchos extranjeros que, claro, vienen por primera vez, no saben dónde coger un seguro bueno, que la atiendan bien, y es algo para recomendar. Pero no sé si vosotros también tenéis, vamos a mencionar todos los doctores que tenéis dentro del grupo, las personas profesionales que trabajan para vosotros. Bueno, una de nuestras fortalezas son los equipos médicos, está claro, ¿no? Y además trabaja de una forma integrada, multidisciplinar, para dar la mejor atención al paciente, de excelencia clínica, ¿no? Nuestro hospital, Vita San Internacional, tiene la acreditación más prestigiosa a nivel mundial, que es la Joint Commission Internacional. Y esto es una garantía de que vamos a dar el mejor servicio de calidad. Pero además de eso, nos gusta dar una atención, como te comentaba antes, muy, muy personalizada. Que el paciente, respetando su cultura, que se pueda sentir como en casa. Yo creo que eso es una gran diferencia, que se sienta seguro. ¿Cómo ve Fitur 2017, Mercedes? Pues lo veo muy bien, muy animado, con muchísimo ambiente. Hoy es el primer día, pero estoy convencida de que va a ir genial. Bueno, todo lo que pasa, el año pasado yo recuerdo que hicimos una prueba también, como un tipo de masaje, que lo tenemos aquí, ¿no?, con profesionales de traumatología. ¿Estáis haciendo demostraciones en directo también?
Sí, tenemos fisioterapeuta, pues, que viene muy bien, porque la gente en Fitur, como esto es muy grande, se cansa, pueden pasar y le damos un masaje. Soy de verdad number one en la costa y en todo sitio. Lo habéis demostrado con muchas ocasiones. Enhorabuena por vuestra empresa, por lo que hacéis. Y bueno, pues que tengáis un feliz Fitur. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Mire para allá. Sí, tío, que te despista como. Eso, la foto. Genial. Qué bonito que estamos como mirándonos entre todos, ¿no? Ay, entre todas las provincias, me encanta. Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla. ¿Qué tal? Sí, estuvo bien, ¿no? Desde para acá, tenemos. Venga, ahora. Que quiero decir que sí, que me lo pasé muy bien, que oye, no, pues te juro, me gustó mucho, porque no te creas que la música hay que tener, no te vi con mucho, hay que tener tranquilidad, porque mucha serenidad, que bueno, vamos, que ya no hay nada fácil. David, sí, vamos a ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales, además de 25 años, le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Teléfono 952-8246-90 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. Congelados Alfonso, calidad y servicio a su disposición. Toda una vida dedicada al marisco y pescado congelado en Estepona, con tiendas en el puerto y en el centro. Ahora en San Pedro de Alcántara, calle Pepe Osorio, número 6, frente al INEM. Teléfono 952-793760 o el 699-616-835. Ven, visítanos y comprobarás nuestra gran gama de precocinados, verduras y conservas nacionales. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. ¿Escucha este sonido en su hogar en otoño? Cambie ya sus viejas ventanas antes de que se agote el programa especial otoño Eurovent. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años.
Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952 78 35 27. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-92-7042. Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. Especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en Urbanización Cortijo Blanco sin número, Playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. El restaurante Ginza de San Pedro les ofrece una excelente cocina asiática y japonesa, con una gran selección de entradas, ensaladas, platos calientes como el pollo al curry amarillo con verduras o con ternera, rollito vietnamita y nuestro menú especial al mediodía, además de nuestra carta de sushi, cariñosamente elaborados y deliciosos postres. Visítenos en la avenida Luis Braille, número 10, San Pedro Alcántara, frente al Boulevard. Teléfono 951-3561-31. Disponemos de una bonita terraza, salones y servicio a domicilio. Gran Hotel Benavís Spa, un hotel de lujo situado en una localidad típica andaluza, donde podrás descansar, disfrutar y relajarte en el spa con todo tipo de masajes y tratamientos de belleza. Tenemos amplios salones para todo tipo de celebraciones, bodas, cumpleaños y reuniones. Y dos restaurantes donde saborear nuestra exquisita gastronomía mediterránea internacional. O nuestro bar palmitera para tomar un snack o una copa. Todo en un marco precioso. Estamos en Huerta de Rufino sin número. Teléfono 951-054290. Ven a Javis. De Pulantú, Paco Rancero, que estábamos deseando saludarle, así que buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas, muy bien, aquí estamos en Pulmantur, hemos hecho un pequeño show cooking y hablando un poquito de lo que va a ocurrir en los barcos en este futuro. Cuéntanoslo, porque hemos llegado tarde, pero bueno, aquí estamos para dar la noticia, y es que es muy interesante vuestra propuesta de también tener, bueno, pues un gran chef como eres. Bueno, pues la verdad es que es una propuesta para mí muy emocionante y muy ilusionante, porque
el poder tener la oportunidad de comer a tanta gente y el poder hacer una cocina en un principio española para los barcos que están en España y luego también de esas influencias latinoamericanas para los barcos que van a estar en Latinoamérica, me parece muy bonito, ¿no? Y la verdad es que muy emocionado, muy ilusionado. El año pasado ya empezamos este proyecto y con muy buen feedback por parte del cliente y bueno, pues este año a seguir, como yo digo, a intentar siempre hacer feliz a la gente con la comida. Cocinar desde un barco de crucero a estar en tierra. Bueno, al final cambia poco, simplemente que el barco de vez en cuando se mueve, pero está todo bien sujetito y la verdad es que las cocinas y los medios que tienen son impresionantes y bueno, en ese sentido, al final tampoco, una vez que estás montado en el barco, no te das cuenta si estás en un barco o si estás en tierra, la verdad. ¿Qué platos van a estar en la carta de Pulmán? Bueno, va a haber un poco de todo, ¿no? Indudablemente con ese toque Paco Roncero, pero va a haber una cocina muy, muy española, unos platos también muy tradicionales, mezclados con un poquito de vanguardia y, como yo siempre digo, cariño y pasión a lo que haces. Y luego también va a haber ese toquecito de cocina latinoamericana, cocina colombiana, porque Colombia es una parte muy importante de las entradas y salidas de los barcos en Pullman Tour. Según las salidas, habrá un plato destinado a ese sitio, a ese lugar. Claro, dependiendo un poco a la zona donde se llegue, pues habrá cositas que identifiquen un poco el lugar. Muchísimas gracias, enhorabuena. Eres nada, gracias a vosotros. Hablamos con don José Blanco, vicepresidente, y con una gran trayectoria que ha estado, bueno, pues en todas las mejores empresas promocionando, él sí que sabe promocionar turismo y hacer de Pullman Tour esta ruta, ¿no? Tan increíble, que él mismo nos lo va a contar porque estamos ya en nuevo año y queríamos saber las rutas y bueno, lo que caracteriza a Pullman Tour. Muy buenos días. Hola Elena, qué placer tenerte aquí con nosotros, que hayáis venido desde esa maravillosa tierra malagueña, ¿no?, a visitarnos, ¿no? Pues efectivamente acabamos de presentar una de nuestras grandes novedades para el próximo año y es ese extraordinario cocinero español que nos ha ayudado a poner nuestra restauración a otro nivel, Paco Roncero. Porque es una de las grandes novedades, pero no es la única. Tenemos novedades importantes que aprovecho la oportunidad que me brindas para poder compartir con todos vosotros. Este año tenemos novedades tan importantes como, por ejemplo, un itinerario que hemos recuperado de hace años que entendíamos que era fundamental que Pullman Tour tuviera en su portfolio, y es volver a Grecia, visitar Turquía, pero también otro itinerario muy importante que es el Rondo Veneciano, que era volver a Venecia, visitar el Adriático. También seguimos teniendo nuestros itinerarios muy, muy reconocidos en los fiordos y en el Báltico, y por supuesto aquel que toca ciudades tan clásicas en el mundo de los cruceros, pero tan importantes y con tanto éxito como es Barcelona, como es Civitavecchia, Roma, y que nos dan una posibilidad a vuestra audiencia de poder disfrutar este verano de la mano de Pullman Tour. Y por supuesto, si se animan, ¿por qué no cruzar el charco e ir al Caribe? Tenemos una importantísima novedad este año en el Caribe, y es que por primera vez en mucho tiempo, vamos a tener un barco todo el año en el Caribe. Una primera etapa la vamos a cubrir en el Caribe Norte, en las Islas del Caribe, y de cara a este verano trasladaremos el barco, en este caso el barco el Zenit, se irá más al sur a hacer Antillas y precisamente el Caribe Sur. Con lo cual, la oferta es amplísima, las novedades son grandes. Insisto también en las variables gastronómicas, pero sobre todo en que somos la única compañía que ofrece un auténtico todo incluido. Imagínate subirte a un barco de Pullman Tour y no tener que pagar ni un solo euro porque estará todo incluido, tanto la comida como la bebida. Con lo cual, yo creo que es evidente que hoy por hoy somos una compañía auténticamente imbatible en la combinación de la oferta gastronómica, de la oferta del disfrute a bordo y también, sin querer olvidarme de ello, de las excursiones, de todo el amplio abanico de opciones de excursiones que ofrecemos para todos vuestros clientes, que son los nuestros. A partir de aquí, pues les invito a que disfruten de las novedades que ofreceremos durante estos próximos meses, de la mano de Pullman Tour Cruceros. Muchísimas gracias, enhorabuena, es una empresa formidable, que la conocemos de verdad y por su cargo también lo felicitamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elena, sobre todo por venir aquí, por estar con nosotros y por darme esta oportunidad de poder compartir con vosotros y con vuestros oyentes, vuestra audiencia, esta experiencia Pullman Tour, que es una experiencia sobre todo única. Gracias, Elena. ¿Qué tal? ¿Os gusta el jamón de Marbella? ¿Os gusta? Very good, very good. Gracias. Bueno, ¿os ha gustado?
Aloy Mac. ¿Está bueno? ¿Te gusta? Aloy Mac. Aloy, delicious, okay. ¿Conoce Marbella? ¿Y looking Marbella? I love Marbella. I love Malaya. Málaga. Mabela. I love Mabela. Bueno, hablamos con el señor Romero, porque le han venido a visitarle el presidente de turismo de Tailandia. ¿Está aquí? ¿Cómo se llama? Preséntanoslo. Hablamos con el presidente de Tailandia, visitando el stand de Marbella y aquí saludando a un empresario, al señor Romero, Pepe Romero. ¿Qué tal? Buenos días. Good morning. How are you? Bueno, ¿qué le ha parecido el stand de Marbella y los productos que ofrece la Costa del Sol, Marbella, San Pedro de Alcántara? And the products from the region, how did you like it? Oh, I like it very much. Very interesting. And also the pork is very good. And also the drinks very good. So I want to try to see it at the same this place. Que le ha sorprendido mucho, le ha gustado mucho el jamón, el vino, y que ahora lo que le apetece es cuando tenga la oportunidad poder viajar al sur y visitarlo ahí en persona. Señor Pepe Romero, ¿lo espera en Marbella? Sí, hombre, con los brazos abiertos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a saludar a los amigos Guillermo, Jessica, que viven actualmente en Madrid, aunque han pasado mucho tiempo en Andalucía, sobre todo Guillermo, haciendo radio, con esa voz tan bonita y retransmitiendo unos programas estupendos que la verdad es que nos ha alegrado muchas veces la vida con su espacio. Guillermo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Elena. Encantado de verte por aquí, por Madrid, Elena. Muchas gracias. Estamos ahora en tu terreno, que es donde tú estás, y cuéntame cómo va tu proyecto de... Bien, bueno, pues hace muy poquito hemos tomado la decisión de abrir nuestra productora, El Lagarto Producciones, aquí en Madrid, y hacer un pequeño proyecto en radio, dirigiendo varias radios, varias emisoras aquí en Madrid, y la verdad que bastante bien, ¿no? Cambiando un poquito de aire, dejando un poquito Andalucía un poco atrás, pero acordándome mucho de todos vosotros, por supuesto. Hemos traído Marbella aquí a Madrid, ¿eh? Sí, y por cierto que he probado el jamón, que estaba riquísimo el jamón. Sí, 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 muy bueno. Bueno, ¿y cuándo has llevado ya a tu mujer a Andalucía, a Marbella? A Marbella precisamente todavía no, pero sí conoce mi tierra, que es Nerja, y sí la conoce ya. Conoce, bueno, pues un poquito de Málaga, un poquito de Nerja, y bueno, esperando de tener algo más de tiempo, pues para poder llevarla y poder enseñarle pues todos los encantos que tiene Andalucía y sobre todo Málaga, ¿no? Sara, muy bienvenida. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido Fitur? Pues muy interesante, muy bonito todo, de verdad. ¿De dónde eres? Peruana. También hay que visitar el stand de Perú, que es muy grande, ¿eh? Hemos probado algunos platos típicos de ahí. Precisamente le estaba haciendo prueba. ¿Cuál es? ¿Qué plato? El solterito, luego una mazamorra de morada, que es a base de maíz, y bien, rico. Muchas gracias, pasarlo bien. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hablamos con José Manuel Palacio, viene de Córdoba y creo que ha traído un aceite maravilloso, además de la primera cosecha ahora, que es que el aceite se ha hecho ahora, vemos las mazaras, todas echando humo y trabajando a tope, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí hemos venido a Fitur, al stand de Marbella, porque nos invitaron y también quería colaborar con el stand, de alguna forma, vamos. ¿De tu producto que has venido a presentar? Pues nada, nosotros hemos traído un aceite de allí de la tierra de Córdoba, de este año, un aceite excepcional que hacemos y vamos, y yo creo que va a gustar aquí. ¿Cómo ha sido este año? ¿Mejor que el año pasado? Pues la cosecha ha sido un poquito, bueno, en general va a ser un poquito más corta, porque va a haber menos producción, pero bastante calidad. He escuchado yo que el año que viene todavía sea mejor que la de este año. Pues esperemos que el año que viene sea mejor que este año. ¿Qué le parece Fitur 2017? Pues la vuelta que he dado por aquí yo lo veo muy bien. Me gusta este año cómo están todos los stands y sobre todo los de Marbella, vamos, están muy bien. Muchas gracias y enhorabuena por su producto. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Gracias. Bueno, un gran empresario y un gran amigo, una bellísima persona, Franca, me lo sé, hace un año más también aquí en Fitur 2017. Y ya, fijaros, 37 años, la 37ª edición, ¿qué tal? Buenos días. Lo mismo que tengo yo, 37. Anoche ya te vi, sabes, muy liado en la presentación. ¿Qué te pareció anoche toda la ponencia? Pues bien, porque Marbella ya sabes que es muy especial, no es una comarca normal de España, es una comarca que atrae mucho turismo y entonces, bueno, pues... todo lo que se haga de promoción en la ciudad es importantísimo para todos los empresarios que estamos allí. Franco,
como empresario que eres, ¿no? ¿Qué estrategia usarías, ¿no? para fomentar más el turismo en Marbella, que vinieran de más nacionalidades? ¿Cuál sería, por ejemplo, tu estrategia? Bueno, la verdad es que las estrategias que están formando últimamente, la verdad es que van muy bien porque están atrayendo bastante gente, ¿no? Marbella últimamente ha subido un 3% por lo visto en porcentaje de turismo. Y bueno, yo creo que tenemos una oferta muy buena en campos de golf, en hoteles, en cosas de ocio, en todo. O sea, que yo creo que va muy bien. Bueno, Fran, has montado recientemente una gran empresa también y tenemos que dedicarle también la sesión de la salud, la belleza. Es importante, ¿no? Es algo que también presentas aquí, ¿no? En este año. Bueno, lo presento aquí, pero lo voy a presentar también en Marbella, ¿eh? O sea, que lo digo para que lo sepáis también. Sí, hemos abierto una nueva peluquería, con un estilo nuevo y diferente, y queremos abrir continuamente peluquerías, y sobre todo en Marbella también, porque es mi cuna, es mi vida, es allí donde vivo. O sea que imagínate, mi mujer está más tiempo aquí en la peluquería y por eso la hemos abierto aquí ahora, pero abriremos allí también. Que ir a visitarla, ¿eh? Además, fijaros la cantidad de puestos de trabajo, ¿no? que se genera también, y eso es muy importante, porque empresarios como tú hacen posible que muchas familias puedan vivir y comer también. Por supuesto, eso es importantísimo lo que lo hagamos, ¿no? Y cuanto más puestos de trabajo podamos poner, pues mucho mejor para todos. Muchas gracias, Fran, y enhorabuena, estamos deseando visitarla, ¿eh? Muchas gracias, pues nada, cuando queráis ya estamos aquí libres. Hablamos ahora con el señor Sánchez, empresario de San Pedro Alcántara, con su empresa hace muchísimos años, Spar Travel, que han cambiado un poco la estrategia en San Pedro, pero muy cerquita donde estaban antes y que nos encanta porque tiene las mejores propuestas y seguro que aquí tiene, bueno, pues propuestas interesantes para ofrecer a Fitur y fomentar también el turismo desde todos los puntos. Buenas tardes. Hola Elena, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Bueno, un año más porque además tú vienes todos los años. Pues son ya casi 25 años viniendo a Fitur, diré. Así que sí, soy un habitual de la feria y un añito más aquí en el stand de Marbella otra vez, con los amigos. Agencia de viaje, tú más que nadie conoces cuáles son los destinos, qué tienes más atractivo, el tipo de clientes que tienes también. ¿Cómo ha sido este año? ¿Qué tipo de proyectos, de viajes se han dado más? Bueno, la feria ha empezado hoy y bueno, la verdad es que veo más gente que otros años, se ve que está bastante animada y bueno, y estaré dos días más hasta el viernes y iremos viendo las nuevas propuestas, las nuevas tendencias, que por eso se hace en enero esta feria, ¿no? Para ver lo que durante el año parece que va a tener, pues más, ser más atractivo de cara a nuestros clientes y demás y nosotros pues siempre intentando buscar lo mejor para nuestros clientes y estar en las últimas tendencias, ¿cómo no? ¿Viendo el boom y el furor de los cruceros? Sí. ¿O también se ha ido nivelando? El año pasado volvimos prácticamente a doblar ventas en cruceros. Es un sector de viajes que es imparable y pienso que este año va también a más. Es algo que no paran de abrir, de inaugurar cruceros cada vez más enormes, con más plazas. Hay cada vez más ofertas, mejores precios y con lo cual pienso que seguirá creciendo y será el producto estrella, los cruceros. ¿Una estrategia para fomentar el turismo en la Costa del Sol, Marbella sobre todo y San Pedro? Bueno, ¿qué piensas tú que cómo se podría mejorar? Bueno, el turismo Marbella la verdad es que está muy bien posicionada, ¿no? Se pueden mejorar porque siempre se pueden mejorar bastantes aspectos. Pienso que yo creo que hay que potenciar. Hay algo que no sé por qué no se habla mucho, pero habría que potenciar más todo nuestro litoral, lo que es el paseo marítimo, que creo que puede ser el mayor atractivo turístico de mi punto de vista de Marbella a día de hoy. Su paseo marítimo, terminar ya esos 26, 27 kilómetros de costa y unirlo con la pasarela peatonal, pero que esté todo ya, me parecería algo único en España y sería un atractivo absolutamente. Que yo apostaría siempre por tener ya todos los kilómetros de costa de Marbella fueran peatonales y se pudieran dar de punta a punta. Mira, muy buena propuesta. Ahí lo dejo. Gracias. Muy amable. Saludos. Hasta luego. Dinosaurios de piedra. Bueno, fijaros qué novedad este año también, que vemos un dinosaurio que está vivito y coleando, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Manuel.
Sí. Manuel Prieto, de la organización del museo. Bueno, cuéntanos un poquito cómo es este museo, cómo podemos ver, dónde está. Pues está genial, es una pequeña exhibición donde tenemos esqueletos de dinosaurio, algunos de ellos muy grandes para caminar entre los dinos, y fósiles de otros muchos animales, meteoritos, minerales, un poquito de todo lo que es la historia de la vida. Este mejor que no, porque hoy está nervioso que no ha comido. Y bueno, cuéntame, ¿vais a ir a Marbella próximamente? ¿Tenéis alguna ruta cercana a la Costa del Sol? Tenemos pensada ruta porque vamos de ciudad en ciudad y en Málaga estuvimos hace unos años, pero nos encantó. Estamos pensando también a ver si volvemos a montar la exposición, que los niños se lo pasan genial también con las actividades. Loquito. Bueno, muchísimas gracias y cuidado, no te vayas a morder la yugular. Loquito. Gracias a vosotros. Loquito. Bueno, estamos en uno de los stands más grandes que todos los años está aquí por la apuesta para el turismo, que es de la cadena Blue Bay. Y hablamos con doña Iglesia, que nos va a hablar también de esta propuesta para este año. Siempre me sorprende con algo nuevo y que, bueno, a mí me encanta estar aquí. Bueno, lo primero, un placer teneros aquí una vez más, como siempre, acompañándonos en todo. Te lo agradezco muchísimo. La verdad, se espera muchísimo este año, pinta todo muy bien. Si Dios quiere, para todos será un año fantástico, divino, y que nos dé mucha suerte a todos. Tenemos grandes objetivos este año para el grupo, seguimos luchando, intentando llegar a los objetivos que se buscan, y la verdad estamos muy muy contentos en todos los aspectos, y la feria tiene muy buen aspecto este año y un volumen importante de trabajo. Carga también de todo, como toda la familia, ¿no? Pero también el sector inmobiliario, de ventas y tal. ¿Cómo se han visto este año? ¿Se ha visto creciendo más turistas? El sector inmobiliario y la inversión sí ha crecido bastante por tema de promociones completas. Lo que es el sector inmobiliario pequeño, por decirlo de alguna manera, se ha visto bastante afectado este año pasado. Gracias a Dios ya parece que va arrancando muy poco a poco, porque va muy lento. Pero con las demás inversiones acabas acaparando para poder ir moviendo el tema y que vaya funcionando más o menos. Esperemos que este año el sector inmobiliario nos regale un respirito más y pueda avanzar un poquito más adelante, y a ver si Dios quiere y va arrancando poco a poco. Muchísimas gracias y enhorabuena por hacer crecer todas esas empresas para la Costa del Sol también, con la gastronomía, hoteles, el del año pasado, que se presentó el nueva fusión también con el de Madrid, que era precioso. Sí, sí, la verdad estamos muy contentos con la gestión que llevamos este año pasado. El que entra se espera con muchísimos objetivos y esperemos poder seguir luchando y poder seguir complaciendo a todos nuestros clientes, a toda nuestra gente, y seguir luchando para que haya más puestos de trabajo, más alegría para todos y funcionemos fantásticamente bien. Gracias a ti, cielo, gracias. Hablamos con Mariano, nuestro querido amigo, que hace mucho tiempo y nos alegra mucho de verlo, porque sí que es verdad que en muchas ocasiones hemos hecho entrevistas, pero bueno, pues estábamos un poquito que no coincidíamos, ¿qué tal? Y me dice que viene además de Marbella. Debe ser porque tú te escondes, porque yo esconderme no me suelo esconder, o sea que no hay problema. No, hace dos días hemos vuelto de Marbella y estamos aquí ahora en la Fitur esta, pues maravillosa y estupenda, que estaba muy bien, y tal, mucho papeleo. Muchas historias. A mí esto ya, la verdad, que para comer y eso prefiero yo casi irme para abajo, ¿sabes? Porque, bueno, pero bueno, está bien, está muy, muy interesante. Bueno, eso es lo que está la industria del turismo, ¿no? Piensa tú que has vivido tanto y has conocido tanta gente, tanto, ¿no? ¿Piensas que había alguna fórmula más para fomentar el turismo de alguna otra manera? Yo creo que sí, que siempre hay que encontrar cosas nuevas para... La innovación es fundamental, eso que llaman el I+D, el desarrollo y la investigación y todo eso es fundamental. Y ahora, por ejemplo, que tenemos un buen momento en el tema turístico, yo creo que habría que seguir innovando y seguir inventando cosas para procurar que, bueno, que todo lo que tenemos aquí se ve. Somos muy de playa y muy de arenita y tal, pero hay otras muchas cosas en España que se pueden promocionar mucho todavía en todo el mundo, ¿no? Y tenemos que aprovechar un poco la coyuntura, cómo está el estado anímico del resto de los países en este momento, para, bueno, pues meternos ahí, que nos conozcan y poder mostrar la cantidad de cosas lindas que tenemos. Muchísimas gracias, que te vemos genial. Digo, no pasa el tiempo por ti, de verdad, que lo digo en serio, está genial. Me gracias, alegro mucho, venga, chao. Gracias, chao. Hablamos con el director general de operaciones, el señor Caraz, y que desde aquí, desde Blue Bay, en Fitur Madrid, una vez más apostando por el turismo y fomentar cada vez más
toda esta ampliación en todas sus rutas hoteleras que tienen por todos los lugares y que me encanta porque siempre nos sorprende, como el año pasado con el Hotel de Madrid, su fusión, y que bueno que el señor Garalo va a ser divinamente mostrarnos todo este escaparate turístico. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues estamos genial de saludaros este año, ampliando, que tenéis un stand maravilloso, sí. Y lo hemos comentado con varias personas, vaya apuesta por el turismo Blue Bay este año, valiente stand. La verdad es que sí, tenemos un equipo de marketing que ha hecho un trabajo excepcional con la cabeza de Renata. Tenemos un stand precioso, tenemos dos plantas, tenemos la Liga Árabe encima nuestro. La verdad es que estamos muy, muy contentos de haber podido hacer este stand este año. ¿Cuál ha sido vuestra apuesta en escena en Fitur 2017 de cara al turismo? Bueno, principalmente todo el tema de nuestras renovaciones de la planta hotelera y principalmente nuestra expansión. Hemos abierto un hotel en Italia, estamos abriendo hoteles también en Egipto, en general en EMEA y también en la zona de Sudamérica. Hoy por hoy, ¿no? Podemos mencionar cuántos hoteles en fusión también con otras compañías tenéis. Estamos rondando los 60 hoteles ya. 60 hoteles. La verdad es que es una maravilla. Tenemos hoteles desde la puesta de Omán en Beirut, acabando por Cancún, con lo que cuando el sol levanta por un sitio, se acuesta por el otro y van dando la vuelta si nosotros estamos ahí. ¿Cuál es vuestra filosofía? No, la verdad, nuestra filosofía es cliente puro 100%, servicio, atención, bueno, un poco nuestra iniciativa total que tenemos y después la línea de innovación que estamos muy fuerte en ello. ¿Podríamos hacer un balance del año 2016? ¿Cuántas personas, cuál sector turístico habéis tenido? No, la verdad es que el balance nuestro ha sido absolutamente impresionante. Te voy a dar una cifra. Tenemos un hotel que es el hotel más grande de Europa, que es nuestro hotel insignia Blue Bay en Club en Alcudia. Tenemos 1.600 habitaciones y tenemos 5.000 clientes diarios en nuestro hotel, dando más de 15.000 servicios al día. O sea, solo imagínate con ese. Imagínate también otro hotel en Esmeralda, Cancún, que tenemos más de 1.000 habitaciones haciendo lo mismo, teniendo 3.000 personas dando vueltas todo el día por allí. O sea que, bueno, la verdad es que es glorioso tener todo eso. Pues, enhorabuena, sois de verdad. Para mí, tanto vuestra puesta en Marbella como en todos los lugares del extranjero, de verdad que sois geniales, lo hacéis muy bien. Muchas gracias. Y yo creo que ahí reside vuestro éxito, ¿no? Nos estáis mirando con unos ojos con mucho cariño. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña. Así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. ¿Escucha este sonido en su hogar en otoño? Cambie ya sus viejas ventanas antes de que se agote el programa especial otoño Eurovent. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo.
Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952 78 35 27. Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos. El 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara en calle Budapest número 8, teléfono 952-927495. Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. El mejor parque infantil Camelot Park, diversión para toda la familia. Castillos hinchables, túneles, toboganes, piscina de bolas, karaoke, cuentacuentos, cafetería. Reserva ya en Camelot Park para un cumpleaños inolvidable para tus hijos. O ven a pasar unas horas de diversión cualquier día de la semana. Abierto todos los días de 10 a 10. Centro Comercial La Cañada, carretera de Ojén, sin número, Marbella. Teléfono 952-76-4766. O el 6693-78764. Gran Hotel Benavís Spa, un hotel de lujo situado en una localidad típica andaluza, donde podrás descansar, disfrutar y relajarte en el spa con todo tipo de masajes y tratamientos de belleza. Tenemos amplios salones para todo tipo de celebraciones, bodas, cumpleaños y reuniones. Y dos restaurantes donde saborear nuestra exquisita gastronomía mediterránea internacional. O nuestro bar Palmitera para tomar un snack o una copa. Todo en un marco precioso. Estamos en Huerta de Rufino sin número. Teléfono 951-054290. Ven a Javis. Imola, más que cualquier otra marca, los mejores muebles tapizados del mundo, con más de 50 años de experiencia, de fabricación alemana. En Fernando Moreno cuenta con un espacio único dedicado a esta marca. Sofá de relax con un gran número de funciones, butacas, sillones de cuero, con reposacabeza y reposapiés. Relájate y disfruta. Visítanos en Urbanización Las Medranas, kilómetro 47, en la A397, San Pedro Alcántara. Teléfono 952-700006. Tu nuevo centro de belleza, estética y salud se llama Nadia Beauty Social Center. Te abre sus puertas en la Milla de Oro de Marbella, en Avenida Alfonso de Hohenlohe, edificio Coliseum Center. Con las últimas tendencias de peinado y maquillaje, las mejores marcas, cosméticas y grandes profesionales. También electroestimulación con entrenador personal. Disfruta la primera clase gratis. Nadia es belleza y mucho más. Es tu centro social con un toque de arte único en Marbella. Llama y pide tu cita en el 951 70 85 99. Nadia, el servicio VIP al mejor precio.
Guijuelo, la hoja del Carrasco, una vez más nuestro querido Joaquín nos va a hablar este año de toda exposición que tiene Fitur, porque claro, si hablamos de turismo, el turismo también quiere calidad y quiere los productos auténticos de la zona, y aquí qué mejor que ellos que nos lo expliquen. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Elena. Encantado de estar otro año más aquí contigo. Bueno, pues aquí seguimos con la misma idea, el mismo pensamiento que siempre, y bueno, pues aquí pues dando a degustar nuestros productos como siempre. Eso yo imagino que es como la cosecha del vino y todo esto, ¿no? Habrá años a lo mejor que la curación por el clima y tal. ¿Cómo ha salido este año? Bueno, influye más el tema de la bellota. No todos los años hay la misma bellota, y bueno, pues por eso unos años son mejores y otros peores. Eso es así, es igual que el vino, exactamente igual. Los que dependemos del tiempo, pues es lo que nos toca, ¿eh? Pero bueno, todavía, como estos son, estamos degustando ahora jamones de la añada del 2013. Así que bueno, para ver la añada de este año todavía nos queda mucho por recorrer, mucho tiempo. Pero bueno, muy bien. ¿Cómo estás viendo Fitur 2017? Bueno, pues muy bien, bueno, como siempre, pues muy animado, gente preguntando, gente interesándose por el tema. Lo que estoy notando es que el tema gastronómico cada vez va más, ¿eh? Claro, tienes en cuenta 75 millones de turistas que vienen a España, vienen aquí a España, prueban la paella, prueban el jamón, prueban el queso, prueban nuestros vinos. Pues a la larga luego lo quieren ellos en su país. Bueno, pues a la larga, ¿en qué se traduce? Pues bueno, en una mejor exportación para nosotros. Y bueno, pues un momento la verdad es que muy bueno para el ibérico, ¿eh? ¿Cuántas personas piensa que pasaron por tu stand durante toda la feria? Bueno, pues no lo sé, pero imagínate, yo solo estuve un día y en ese día se cortaron 3 jamones más 10 kilos de chorizo, 10 kilos de salchichón, y este año pues será parecido, ¿eh? Pero bueno, personas incalculables que probaron el producto, muchísimas, sí, pues seguro. Enhorabuena, Joaquín, ¿qué te parece si lo probamos nosotros ahora? Hombre, por supuesto, hombre, eso estaría bueno, si no, ¿eh? Práctica, ¿eh? Mucha teoría, ¿no? Pues gracias, muy bien, muchas gracias a ti, Elena. Bueno, y como estamos en camino, saludamos a Zambrano, fiel también a vosotros siempre, sí. Todos los años, Zambrano, buenos días. Buenos días. Fiel a la hoja del Carrasco. Los mejores jamones del mundo. Jefe, ¿qué decir la palabra? El semijefe. Segundo. O sea, hemos empezado fuerte este año también, ¿no? Dando a degustar también, promocionando también junto con el ayuntamiento. Que no falte jamón de Guijuelo nunca. Así que nada, llevamos muchos años ya con esta tradición y bueno, la gente se acerca, nos encanta y nos saludamos. Así que eso, la pregunta que nos suelen hacer, ¿por qué se interesan más las personas que pasan por aquí, por el stand? ¿Por qué se interesan más, ¿no? Porque dirá, bueno, jamones hay en todo sitio, ¿no? ¿Qué los diferencia aquí con los del resto? Normalmente la gente pregunta, sobre todo por toda la nueva normativa que ha sacado, que son pues la... Bueno, la nueva normativa es un poco larga, pero bueno, son los cerdos mezclados, o sea, puros, luego los que son cruzados y demás, y bueno, pues nos preguntan que cuáles son las diferencias, básicamente, ¿no? Que son la genética y la genética y la alimentación, los que comen bellota, los que no comen bellota, y los que están cruzados 100% ibéricos y los que están cruzados con un semental que es duro, que salió un producto al 75% de pureza ibérica. Básicamente eso es lo que nos preguntan. Y luego pues que lo prueben, claro, evidentemente. ¿Y cuánto cuestan los jamones? ¿Qué eso? ¿Y que por qué cuestan tanto los jamones? Entonces, claro, les explicamos que lleva un proceso de curación. Lleva un proceso de curación muy lento cuando se curan como lo hacemos nosotros naturalmente. Y claro, que eso pues son unos capitales importantes que están inmovilizados mucho durante 3, 4 o 5 años. Y por eso es lo que hace caro el jamón, aparte de lo claro, el tipo de cerdo, la materia prima, que es más o menos cara. Entonces, básicamente es lo que nos preguntan. Y luego, pues cómo se hace la montanera, cómo se crían los cerdos. Pero bueno, sobre todo, precios. Y los tipos de jamones, básicamente. Enhorabuena, felicidades por vuestro producto. ¿Qué te parece si lo probamos? Venga, vamos. Venga, pues venga, ahora mismo preparamos un plato. Bueno, seguimos aquí en el stand mejor que hay en todo Fitur, que es el de Nuevo Reino, Calacalúa, por el señor Pepe Romero. Bueno, también tenemos empresario, como es el largo. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Buenos días, o buenas tardes ya, más o menos. Encantado de estar aquí y más a gusto que unas Pascuas. ¿Estás viendo Fitur 2017? Yo, pues, es la primera vez que vengo, pero amenazo con volver. Y lo veo encantador. Y el sitio, el stand de Marbella, pues, y San Pedro, pues, ya lo veis todo, ¿no? Que creo que es fantástico.
todo en general, pero vamos, este un poco especial. Yo que te he visto aquí desde ayer, han pasado nacionalidades diferentes, ¿no? Como filipinos. Bueno, esta mañana hemos tenido una visita de Tailandia, que estaba además el jefe de turismo, ¿no? Creo, el ministro de turismo de Tailandia, y le ha encantado el vino, el jamón, y le ha encantado en general todo. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando ahora con Javier Porcuna, que es que ayer fue imposible, porque vaya día ayer y hoy, ¿no, Javier? Bueno, ya casi sin habla, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que estoy ligeramente afónico, pero merece la pena, porque las actividades que se han desarrollado en el stand le han dado un contenido que, bueno, que el efecto está claro. Primero, tenemos aquí a Pepe Romero repartiendo esas magníficas viandas que se ha traído y que sufraga de su propio bolsillo, y que están atrayendo un numeroso público aquí, en esta parte, que es donde está la zona gastronómica. Y enfrente tenemos una zona de trabajo con mesas, donde hay una serie de empresarios cerrando acuerdos comerciales que son beneficiosos para la ciudad. Al mismo tiempo estamos haciendo presentaciones continuas de todas las actividades de 2017 en Marbella, porque entendemos que si bien el vecino de Marbella y San Pedro conoce lo que va a pasar, si explicamos fuera de Marbella, a nivel nacional e incluso internacional, qué actividades hay, podremos atraer a un grupo de personas interesadas en participar en esas actividades. Pongo, por ejemplo, la regata Ceuta Marbella, el perrotón, esa carrera con los amigos de los animales, con sus mascotas. Bueno, pues a lo mejor alguien decide acudir a la ciudad en ese sentido. Entonces estamos sin parar, dando salida a esa información, el acuerdo para el turismo de bodas, el turismo nupcial. Todo esto lo estamos presentando, y la verdad es que hay una sensación de trabajo y de estar haciendo las cosas aceptablemente bien, muy buena. Y también muy importante la presentación de la marca Marbella, la marca que mantenemos, que ya mejoramos el año pasado y que seguimos manteniendo en el Teatro Real, coincidiendo con el 200 aniversario, de la que estamos todos muy satisfechos, no solo porque personalmente tengamos muy buena opinión sobre el evento, sino porque todos los comentarios y todas las noticias que hemos recibido son positivas. Y Marbella no puede dar un paso atrás y dejar que su marca pueda en algún momento tener algún tipo de decaimiento. Hay que mantener el trabajo, hay que mantener el esfuerzo, porque tenemos un producto magnífico que da cobertura no solo a Marbella, sino a muchos municipios que están a nuestro alrededor. Muchas gracias, don Javier. Ya vemos que está con la voz, que es que aquí se viene a promocionar y lo estáis haciendo genial. Enhorabuena por vuestra apuesta en escena en Fitur. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, en el caso de los periodistas yo le paso el micro, porque me tengo que quitar el sombrero ante él para que le haga una entrevista también. Aquí estamos con amigos y nos encanta que se nos ayude. Bueno, preguntarle, estamos aquí en el stand de Marbella con el maestro, que Pepe Romero, que es el que le ha dado vida al turismo en Marbella. Ese. Entonces, preguntarte, ¿qué es desde el punto de vista del Congreso de Diputados? ¿Qué atención se le presta al turismo? Muchísimo, porque ha sido el motor en estos momentos de crisis de nuestra economía, ha sido el que ha salvado muchísimos puestos de trabajo que se han perdido y que han ido pues a fomentar el turismo, y consiguientemente es un pilar básico. Y en Málaga y la Costa del Sol, no de ahora, de toda la vida. Por tanto, desde el Congreso de los Diputados estamos potenciando e instando al Gobierno para que se siga apostando por Málaga, por la Costa del Sol, mejorando la oferta turística como se ha hecho, con planes de tipo hotelero y de desarrollo de nuevos deportes que son muy importantes, ¿no?, para la Costa del Sol, y por tanto yo creo que se está avanzando en mejorar cada día la oferta turística que ofrece Málaga en toda España. Muy bien, una de las funciones, no, una de las debilidades tampoco, que del diputado es en las buenas relaciones del campo de Gibraltar con Gibraltar y todo eso. Sí. ¿Cómo está eso? Pues estamos haciendo desde el Partido Socialista, que yo soy diputado en el Congreso por Cádiz del Partido Socialista, un acercamiento con el Gobierno de España para afrontar un reto muy difícil que puede afectar en el campo de Gibraltar y a Málaga mucho, que es la salida al Reino Unido de la Unión Europea. Tengamos en cuenta que tenemos 200.000 personas que residen en la Costa del Sol y que son una parte de la economía fundamental. 10.000 trabajadores españoles que cruzan la verja para Gibraltar y se buscan la vida allí, y que esto del Brexit les puede afectar muy negativamente. Por tanto, hemos entendido que hay que colaborar con el Gobierno para que esa salida sea lo menos traumática posible.
y hacer que las personas que viven en la Costa del Sol o los trabajadores que tenemos españoles en Gibraltar no sufran los vaivenes que puede tener el Brexit, que implica la salida del Reino Unido y por tanto que dejan de ser países comunitarios, con los beneficios que ello conlleva y las pérdidas que tiene, ¿no? Hay que hacer las cosas tranquilo en este ámbito, trabajar unido gobierno y oposición y mirar por los ciudadanos para que no se vean afectados en sus intereses. Muchas gracias, Salvador de la Encina, por sus palabras. Vamos a pasarle en vivo también al señor Romero, porque Cuba tiene algo que aportar, ¿no?, a las palabras que ha dicho el diputado. Yo estoy de acuerdo en todo lo que le ha dicho, porque tiene toda la razón del mundo. Lo único que sí le pediría yo al gobierno central es que ya que tenemos un 11% de los ingresos españoles, que es el turismo, que nos pusiera una delegación exclusiva, o sea, un ministerio exclusivo de turismo en España, que es muy necesario. Eso ya es fundamental. Y lo hubo en el pasado, hubo un ministerio exclusivo, pero estoy hablando hace con Felipe González, luego desapareció y ahora el ministerio está dentro de energía y turismo, que son dos áreas casi incompatibles. España se merece un ministro dedicado en exclusiva a trabajar por una situación como es la del turismo, que ha generado estos últimos años la salvación de muchas familias que se habían quedado en paro y el impulso a la economía, no solo de la Costa del Sol y de Málaga, sino de toda España. Recordemos que vamos a recibir 220 millones de visitantes, de los que 72 lo han hecho a través de nuestros aeropuertos y, por tanto, el turismo y todo lo que conlleva para generar empleo y bienestar a los ciudadanos hay que potenciarlo. Nosotros, desde luego, si volvemos a gobernar España en un futuro, que espero que sea así, volvemos a poner un ministerio dedicado solo al turismo en España, porque España lo requiere y la Costa del Sol, por supuesto que también. Es muy necesario, mi amigo que huye. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar usted aquí en nuestro stand, que ya es un gran honor tenerlo aquí, de verdad. Muchas gracias y un placer conocerle. Encantado. Hablamos con don Joaquín Bermón, es director, pero también del sector inmobiliario, aunque también muy cercano a Senator, está aquí disfrutando también con los amigos en el stand de Nuevo Reino, en el stand de Marbella. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo está viendo Fitur este año? Me gustaría conocer también su opinión, turísticamente hablando. Bueno, hemos notado un aumento sustancial a nivel de presencia, de sobre todo a nivel profesional, lo cual pues nos alegra mucho y esperemos que este año sea un año pues igual o mejor que el año pasado. ¿Piensa usted que tenemos que tener, ¿no?, en lo que es todo el sector de la costa, ¿no?, alguna estrategia, propondría usted alguna estrategia para fomentar más el turismo en la costa? Bueno, tenemos que seguir buscando el mercado internacional, pues realmente el mercado nacional ya lo tenemos, el mercado internacional es el que tenemos sobre todo en temporada de inviernos, estacional, que es lo que nos falta actualmente. De hecho, nuestros hoteles, la mayoría, lo tenemos abierto solamente en verano, por falta de ocupación. ¿Qué nacionalidades son las que más nos visitan? Bueno, realmente toda la zona de Andalucía. La zona de Málaga es una zona muy importante, pues nosotros estamos tanto en Estepona como Marbella como en Benalmádena, aparte de otras zonas como puede ser Almería, Huelva y bueno, toda Andalucía realmente. Propuestas para fomentar el turismo, una de ellas la gastronomía. ¿Qué le ha parecido la gastronomía que ha ofrecido San Pedro, Nuevo Reino, Calacalúa? Pues la verdad es una auténtica maravilla, una sorpresa y una grata sorpresa, obviamente. Sí, una calidad excelente y un trato pues inmejorable. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hablamos con doña Beatriz de Jorenloe, que nos ha sorprendido muchísimo con su fotografía por lo largo del mundo, esas caras, ese rostro que, bueno, ha sido maravillosa y que ahora nos va a sorprender mucho con su libro, porque creo que ya todo el mundo habla de él y que estamos deseando de que nos cuente algo sobre el libro, doña Beatriz. Hola, el libro va lento, porque son tantos miles de fotografías y de vivencias y de años. Llevo 20 años fotografiando por el mundo, entonces es muy difícil seleccionar lo que va bien para ese libro. Entonces estoy tardando bastante. Pero en fin, voy en ello. Adelante. Pero mientras tanto tengo todavía tres países que quiero fotografiar, que es en el sur de la India y en el Pacífico. Así que es un poco fuerte. Trabajo, que le espera, porque sí, no es fácil. ¿Y el libro lo puede adelantar algo? ¿Va a ir sobre la realeza? No, o... no puedo adelantar nada, porque lo está haciendo mi hijo conmigo y entonces estamos viendo el diseño de ese libro y todo el tema, que no es fácil.
no es fácil, es muy, muy grande, entonces no queremos que aburra, tenemos que condensarlo muchísimo. Pero mientras tanto voy a Marbella, como siempre, en invierno, que es lo que me gusta en enero, y a disfrutar de ese clima que es único en el mundo. Y he estado en 23 países diferentes, pues no hay nada como el clima de Marbella, nada. ¿Qué le parece Fitur 2017? ¿El qué? Fitur, ¿qué le parece Fitur? Pues acabo de entrar, no, todavía no he visto mucho, pero me impresiona de bien y de concurrido. Conocí al restaurante del señor Romero, claro, de Caracol Nuevo Reino. Claro, claro, claro que lo conozco, ¿quién no? Una comida sana, maravillosa y riquísima. Muchísimas gracias. Mire, bueno, pues le trae esta copa. Pasa. Brindo por Marbella. Ay, qué bonito. Mira, espérate, repítelo, que queda muy bonito. Brindo por Marbella. Bueno, Máximo Valverde, este galán que nos encanta. ¿Qué tal, Máximo? Bueno, pues estoy feliz y encantado de estar aquí en Marbella, porque realmente yo soy muy de la Costa del Sol, pero sobre todo de Marbella, ¿no? Durante mucho tiempo, cuando estaba rodando la serie de Plaza Alta en Coín, yo vivía en Marbella, y entonces pues tengo muchas amistades y muy buenos ratos. ¿Tus proyectos profesionales? Bien, nosotros estamos haciendo una comedia con Eva Santamaría, que es la chica que está aquí, que se llama Con ganas de reír. Y estamos recorriendo toda España con la comedia, llevamos ya más de 500 representaciones. Y bueno, muy contentos y felices de estar haciendo lo que nos gusta, que es trabajar. Luis, hablamos un poquito de la comedia, así la promocionamos. Bueno, porque bueno, para reír es lo que queremos, reírnos, ¿no? Cosas que nos quiten la pena, ¿no? Bueno, Eva. Fíjate, de pronto Pepe ya me ha traído una copita de Pepe, vino. Pepe es un señor, un caballero y un fenómeno y nos trata de maravilla. Muchas gracias. Pues mira, adelantaros que es una comedia que llevamos ya 8 años de gira por toda España y con más de 500 funciones, que donde quiera que vamos el público se lo pasa pipa, le encanta. Es una comedia divertida donde hay música, donde hay poesía, donde hay baile y la verdad es que estamos teniendo mucho éxito, ¿eh? Y que estamos locos por ir a Marbella a hacerla. Es verdad. Porque hemos recorrido casi España entera, pero a Marbella todavía no hemos podido ir, pero iremos. Hablamos con Richie Castellano, que lo veo mucho por Marbella, más un amante de Marbella. Él viene a Marbella encantado y viene siempre con lo famoso, con gente muy importante. Y es que esto es el suyo, es su fuerte y que lo hace genial. ¿Qué tal, Richie? Buenos días a todos, estamos aquí en Fitur, estamos aquí en el stand del Gran Marbella, lo dice la palabra Mar es Bella, y la verdad que he visto muchas caras conocidas, muchos amigos. Bueno, me falta ver a Pepe Bernal, alcalde, a ver si le doy un abrazo. Y bueno, pues estamos aquí deleitándonos ahora en Cala Calúa, que es la empresa del nuevo reino del restaurante de este señor que está aquí enfrente, de Pepe Romero, que se come maravillosamente muy bien. Sobre todo el pescado, el arroz, todo, ¿no? Está delicioso. Y bueno, pues aquí estoy hablando con amigos que me encuentro de antaño y sobre todo pues gente de Marbella, que como voy siempre más o menos en verano, Semana Santa y en invierno, 3 veces al año, que no hace daño, pues volver otra vez a encontrármelos aquí es un placer. Bueno, Richie, cuéntame, porque aquí, bueno, se dan cita también mucho famoso, ¿no? Y tú en ese sector estás muy fuerte, ¿no? ¿Tú piensas que aquí, por ejemplo, en esta Feria Internacional del Turismo, haría falta más famosos de élite, ¿no?, para fomentar el turismo? ¿Cuál sería tu estrategia para fomentar el turismo en la costa? Pues lo digo siempre, yo gracias a Dios me va todo muy bien, pero para poder hacer algo nuevo con un lavado de imagen en el buen sentido de la palabra, que no quiere decir que los que estén no son, sí están y son buenos todos los que van a Marbella, pero también hay que llevar también otro prototipo de artistas de otro entorno que a lo mejor no han ido nunca o van muy poco, o a lo mejor la gente de Marbella no se acuerda de ellos. Y bueno, yo como tenaz que soy, que tengo en el buen sentido amistad con todo el mundo, pues intento las posibilidades de lo bueno o lo mejor de llevar a Marbella, siempre y cuando pues me contrate una marca, un sponsor, una empresa, el ayuntamiento, Pepe Bernal, el alcalde o la ciudad de Marbella. Aquí estoy para que la gente que me quiera pues contratarme, yo estoy encantado, pero claro, si yo voy a... ¿Te han contratado para alguna película? Porque yo sé que has hecho muchas
con tu amigo Torrente ahí, Santiago Segura, cuéntame. Hicimos Torrente en el 2002, que fue un placer y un manjar trabajar con ese genio de Santiago Segura, con Jesús Gil, que en paz descanse, que era el alcalde, que nos dio gloria bendita, y sobre todo con Marbella, que me encanta, como siempre digo, la ciudad más encantadora del mundo, el clima más bonito del mundo, y es mi ciudad preferida para veranear, para relajarme, para todo. Pero sí es verdad que hicimos esa película y bueno, pues espero pronto hacer una película que tengo en la mente, que ya, como dice José Mota, ya se andará. El día que, cuando lo sepa, te daré a ti el primer aviso, el primer mensaje, la primera exclusiva, porque es una película que va a dar mucho que hablar, y sobre todo es una película entretenida y charachera, y sobre todo una comedia, que es lo que hace falta a la gente, que se olvide la crisis, de la guerra, del hambre. Y nos tenemos que reír todos, en el buen sentido. Te presentarás en Marbella. ¿Quieres mandar un saludo para toda Marbella que te conoce todo? Por supuesto. Le quiero un abrazo a todos mis amigos de Marbella y, bueno, a todos los ciudadanos de Marbella, que son encantadores. A la prensa, a la televisión, que son generosos con nosotros, que cada vez que nos entrevistan, pues nos dan su sitio, y eso es importante para que Marbella tenga credibilidad más de la que tiene. Y sobre todo, pues a mis amigos de antaño, de toda la vida, pues a Juan Sánchez del restaurante de María, a Fátima Fuentes, a Paco Fuentes, a El Tormenta, que es conocido allí como en apodo Manolo, El Tormenta, o incluso pues a Flores, bueno, pues todos mis amigos. Es que ahí estoy con todos, con Humberto del restaurante El Gaucho, con mi amigo Javier, el director de Loz, del gimnasio de Marbella. Y bueno, pues a todos los sitios que voy, pues que siempre me respetan y me atienden muy bien, pues desde aquí le doy un fuerte abrazo, un beso a todos y mucha salud para este 2017, y que tengáis muchos regalos en los Reyes próximos. Un abrazo fuerte, gracias. Bueno, gracias, Richie. Creo que se nos fría el arroz. ¿Qué te parece si nos comemos un platito de arroz aquí de Nuevo Reino? Estoy infinito de Córdoba y estoy siempre que me cuido más, pero vamos, dátelo por mí el homenaje y luego me dices si está bueno, que yo gracias, creo que tiene buena Richie. Pinta. Un beso. Muchas gracias. Chao. La verdad es que Parada es una persona genial, todo el mundo lo conoce, y sobre todo porque es amigo de sus amigos. Y aquí ha estado en el stand de Marbella, fiel a Marbella, todos los días que te hemos visto, y la verdad con todo el mundo, tan atento. Mira, Elena, tengo que decirte que si querré yo a Marbella, que ha habido gente que en los Twitter, en los Facebook y esas cosas me ponen pingando, porque claro, yo nací en Galicia. Entonces, ¿qué pasa? Y promociona Marbella y no promocionas la tierra donde naciste. Y digo, hombre, mire usted, hay tiempo para todo. Hoy tendré que hablar también de Galicia, porque si no se me enfadan. ¡Oh, qué rico los centollos! Para los gallegos un saludo. Pero ¿sabes qué pasa, querida Elena? Yo creo que el corazón es grande y hay corazón para Galicia, para Andalucía, para Extremadura, para Madrid, para todo, ¿no? Nosotros somos ciudadanos del mundo y toda la gente buena que se nos acerca es gente a la que nosotros le abrimos el corazón rápidamente. Pero para tú estás acostumbrado a viajar, a ver gente. ¿Cómo has visto Fitur 2017? Mira, yo este año Fitur noto que se está volviendo a animar. Había pasado la crisis Fitur, todo hay que decirlo, y ha habido unos años que estaba un poco más muerto, pero afortunadamente yo creo que Fitur está como el país, resurgiendo, y me alegra mucho, mucho, porque es una feria donde nos lo pasamos muy bien, donde nos encontramos los amigos. Bueno, a ti te encuentro mucho porque en Marbella no paramos de vernos, ¿no? Pero hay gente de otros lugares que no voy tan habitualmente como voy a Marbella, porque claro, uno no puede tener casa en todos los sitios, ¿no? Y entonces aquí en Fitur es una cita obligada con todos. Y está muy bien. El año que viene espero que todavía esté mejor que este año. Y te contratan para muchas cosas ahí en Marbella. Ojalá que estén más tiempo y que, bueno, tengamos oportunidad de hacer entrevistas, sí, tranquilita, que siempre nos vemos siempre en el follón de muchas cosas. Claro, pero yo cuando quiera yo quedo contigo y hacemos una entrevista largo, tendido, ¿verdad? Y me pregunta lo que te dé la gana, sí, y yo te contesto también lo que quiera. Es de amigo, ¿verdad? Que eso, genial. Eso nos vemos bien en Marbella muy prontito. Querido, gracias, amigo. Elena. Disfruta de Fitur, ¿eh? Y tú también. Nos dan de comer en muchos stands. Yo estoy. ¿Como de Pepe Romero? Oh, qué se bueno, me ha puesto un barrigón de tanto comer. Divina. Qué bueno, qué bueno. Genial. Qué rico está. Félix, vente aquí con hombre, mira, Félix, ¿de dónde vienes, Félix? Pues mira, vengo de Guijuelo. De entrevistar a Pepe Ruiz y a Schuster, el que fue entrenador del Real Madrid.
que se hartan de jamón de guijuelo. Me encanta mucho veros así, porque trabajáis los dos en el mismo medio, pero sois súper amigos. A mí me encanta que no haya competencia jamás entre nosotros. Micrófonos entre, y ostras. Entre los compañeros no tiene que haber nunca competencia, sino apoyo siempre. Él me habla siempre muy bien de ti y me encanta. Porque no paramos de trabajar. En el Madrid y yo quería que me en el campo de fútbol que ha cogido un catarrazo. Bueno, estoy cogido de la garganta, pero bien. Qué precioso. Ha ganado el Celta, el Bernabéu. Ha ganado el Celta, pero han ganado los gallegos. Últimamente él está mucho también por Galicia, los que gallegos. Lo contratan mucho. Pero una experiencia muy bonita ir al Bernabéu, siempre bonito. Yo estaba ayer cenando precisamente en un restaurante gallego con los de Fitur de Galicia que habían venido. ¿Te puedes imaginar la alegría que tenían? Que iban, que ganamos, que vamos ganando. Entonces fue maravilloso realmente. Fue participar y yo pensaba en Félix, en la gente de Marbella, digo, se están muriendo de frío por ir al fútbol. Digo, y encima perdiendo. Sí, nuestra concha está llena de nieve. Sí. Qué maravilla. Pues eso no lo he visto yo nunca, la concha nevada allí en Marbella. Está llena de nieve. Qué fuerte. Pues yo vine el otro día de Marbella y hacía un tiempo espléndido. La gente en manga corta, 22 grados de temperatura. Me imagino que habrá bajado un poco la temperatura, pero desde luego no es como el frío de Madrid. Yo estoy deseando quedar libre para volver allí y a quitarme todos estos abrigos aquí que no hacen más que molestar. Como no queremos frío, nos vamos a Panamá. Ah, vamos a Panamá. Nos están esperando. Venga, vamos para allá. Hasta luego. Bueno, que hemos tenido a nuestro querido príncipe en Marbella y no tuvo ocasión de entrevistarlo ahí en San Pedro con esta campaña tan fabulosa que hacen ellos y que ahora en Madrid, en Fitur, en el stand de Marbella, junto con Pepe Romero, queríamos también que nos hiciera un balance de cómo está viendo la Feria del Turismo y también de la campaña humanitaria, por supuesto. Bueno, buenas tardes ya. Buenas tardes, muchísimas gracias. Ya era hora de que te entrevistase. Muchísimas gracias. Esta campaña humanitaria. La verdad, bastante bien. Muchísimas gracias por el Ayuntamiento San Pedro Alcántara, Rafael Piña, Carmen de Despertar sin Violencia, nos ha ayudado muchísimo. Debería dar gracias a muchísima gente que ha hecho posible, la verdad, para hombres y niños maltratados, la verdad que hay mucha labor por hacer en este país y que se siga así. A Elena Biserman, a Belinón, a Enrique Vilatorres, a Delirio Gourmet, a tanta gente hay que dar las gracias, la verdad es imposible en calcular. Frank Camelot, por supuesto, y a vosotros. Es una tarea del día a día. Ahora estamos aquí en Madrid. ¿Cómo has visto esta Feria Internacional de Turismo? Tú estás más acostumbrado a viajar, a ver propuestas, a fomentar el turismo. ¿Cómo has visto? La verdad es que sí. Acabo de hablar con el estimado Miguel Luna y me ha dicho que estás poniendo muchísimo el turismo de Marbella. Ahora en abril se va a ir a Moscú por primera vez en la historia. La verdad, toda relación. Bueno, yo he nacido en España, pero relaciones internacionales entre España y Rusia, todo lo que se pueda apoyar, la verdad. La Feria de Fitur increíble. Todo lo que se está haciendo Marbella, en este caso, exportando todos los productos, toda la buena imagen y, por decirlo informalmente, el buen rollo que se está llevando a cabo, la verdad, una labor increíble. Tenemos al señor Pepe Romero, no sé si te ha dado tiempo de degustar sus arroces, su lubina. ¿Qué te ha parecido la gastronomía? Mañana es que hoy no ha llegado ahora, es que no puede, entonces mañana, ya le he dicho que mañana lo espero aquí al mediodía. Obligada, Y más una persona como tan importante para el stand se lo merece. De verdad que sí, un tío que apuesta fuerte por Marbella y que vale la pena, vaya. Ya me contarás qué te ha parecido la gastronomía del señor Romero. Muchísimas gracias, mañana. Vamos mucho de Marbella, de San Pedro, ahí está Nuevo Reino Calacalúa. La verdad es que sí, mañana estaremos al tanto y os diré, pero seguro viniendo de buenas manos saldrá lo mejor. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, han sido dos días intensos en Fitur 2017 en esta Feria Internacional de Turismo, la industria del turismo que hace ya 37 años fomentando lo que es para todo lo que es los países y las regiones, más de 160 países con sus regiones y que nos ha encantado esta puesta en escena. Hemos saludado a muchos empresarios de Marbella, de la costa y de otras muchas ciudades. Hemos hecho muy buenos contactos y esperamos visitar también cuando podamos algunas de ellas. Hemos conocido cosas increíbles y bueno, pues ya sabemos que hay muchas opciones, tanto en barco, en avión o cada uno lo que le guste, ¿no? El tipo de turismo que le guste a cada uno hacer. Así que está la propuesta gastronómica también que nos ha ofrecido el señor Pepe Romero todo este tiempo. Y bueno, espero que haya gustado todo este reportaje. Nos despedimos de Fitur de Madrid hasta el año que viene, si Dios quiere, y espero que haya sido
de vuestro gusto, todo lo que hemos retransmitido, tanto para la radio como para el canal de Boom Marbella Televisión en M95 y Sintonía San Pedro. Un beso muy grande y hasta pronto. En el restaurante Mesón Asadores Rodeito encontrarás la auténtica cocina castellana al horno de leña, cordero, cochinillo, aunque también puedes optar por otras carnes, pescados y mariscos, acompañados de los vinos apropiados de nuestra carta vinícola, abierto 24 horas. Nos encontramos en la carretera de Cádiz, kilómetro 173, Marbella, teléfonos 952-810861 y el 6602-91399. Pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría te llevo en el alma.